¡Cuac, tío Robert! ¡Otra vez pateaste esa madre! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Ay, me lastimé mi patita! Nada, me trajeron un regalo. A mí también. De hecho, te mandaron un regalo. La playera no oficial del Doctor Gorila, de nuestro ahora extinto programa. No mames, que nos regalen el diseño. Sí, que nos, si quieres regálanos el diseño y así ya no te demando de ¿sí? que traes esa pinche playera sin permiso. ¿Qué te parece? Como Bella Cat, güey, así de, no, ya van a quitar la gatita, toma esta la tuya. Como Bella Cat. Como Bella Cat, que van a quitar la gatita, güey. Y la otra es el psicólogo orangután, vea qué bonito. Está chingón. Se rifaron un aplauso para esos güeyes, ¿no? Ya, por favor, que sí. ¿Cómo? A ver, ponle un micrófono acá, Rory, a estos cabrones. Porque estos güeyes no lo hacen nada más así por... Ay, no, no, querían salir. ¿Dónde está el pinche Rory? ¿Dónde está el puto Rory cuando lo necesito me lleva a la verga? Oye, pues no empieces así, tranquilo, tío. No, Robert. Pues es que... Pareces, tío, que se pelea en Navidad, tranquilo, señor. ¿Cómo se llaman ustedes? Mario y Javier. ¿Son amigos o son hermanos? Hermanos. ¿Son hermanos? ¿Y alguna vez se han besado? No. Pues estoy preguntando. Al menos no sin que uno sepa, no sé. Güey, puede ser que un día estén duermen en el mismo cuarto. ¿Siempre han tenido cuartos separados? Apenas el año pasado. Apenas el año pasado. Y antes se han visto encuerados, ¿no? Sí. ¿Lo has visto meando? Sí. O sea, ¿has visto su ojito de bebé abrirse y que salga a orinar? Pues somos hermanos, sí. Ay, pues somos hermanos. Somos hermanos. Todos se hace entre hermanos. Todos los hermanos nos conocemos, sí, la ñonga, ¿no? Eso, o sea, felicitarse en año nuevo. Pues, sí. Ay, ¿qué onda, hermano? Buen ojo, ¿eh? No, lo que sea. Oye, qué buen chorro, dice. Tienes el ojo de mi papá, dice. De mi tío, Alberto. Dice. Es que yo nunca tuve hermanos. No, tú sí tuviste hermanos, ¿eh? Yo tengo un hermano. ¿Tu hermanito conoce tu ojo de bebé? Carnal, ¿conoces mi ñonga? No. No va. No. Ay, ¿cómo no? No, así nomás de lejos. ¿Nunca le has visto el pito a tu hermano? Oye, es un... Acuérdate que... ¿Cuántos años tiene ese güey? Pues no puedes... O sea, imagínate que dice que sí, ¿qué hago, güey? Pues me encierro ya en la cárcel yo solo, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué si es tu hermano? Es lo que hacen los hermanos. ¿Qué están ¿sí? ¿Tú hermano, crees que ese pendejo va a meter ese pendejo a la cárcel? No. Así. Sí, no. ¿Quieres saber de dónde salió Camina, Santi? Así. De ahí no. Sí, sí. De ¡ah! ¡Ah! Óyeme, pinche hermano 2. Ahora eres el hermano 2 para que se te quite lo pedo, cabrón. No hay pedo. Este es el 1. Lo peor es que ni qué decirle, son igualitos los cabrones. Sí, sí se parecen un buen. ¿Cuál es el mayor? Yo. No mames. Sí. Te ves más pendejón, la verdad. Pero o sea, también más o sea, mayor. O sea, el menor es el pendejo. ¿Cuántos años tienes? 28. 28, ok. ¿Y apenas hace un año tuvieron cuartos separados? Pues la pobreza, o sea. La pobreza no da, sí, tío, sí, Robert. Sí, fueron muy pobres. ¿Sus papás siguen juntos? Sí. ¿Y ni así? Y ni así. ¿Pues a qué se dedican? Mi papá trabaja en una aseguradora y mi mamá, pues, ama de casa. Ah, pues también que la señora haga algo. No, pues espérate. No te metas. Oye, aunque sea un cataloguito de Avon. Yo trabajo en Avon. Un puesto de flanes. ¿Tú trabajas en Avon? En las oficinas, sí. No mames. ¿En serio? Sí, en serio. Qué chido. ¿Y te has ganado el carro ese de Avon o de Mary Kay? No, es nada. Ah, no, eso es para las señoras. Para sí. ¿Y no te maquillas de repente? Pues... Así de Le preguntamos a tu hermano mejor. Mira, ahorita que hay cuartos separados, pues... Ya. Uy, de veras, se han de haber escuchado masturbarse muchas veces antes, ¿verdad? ¿Viviendo en el mismo cuarto, güey? No, los audífonos, es lo de siempre, o sea. ¿Sí? ¿Los audífonos? Sí. Para escuchar mejor, ¿no? Dice, a ver, conéctate estos audífonos. Con altavoz aquí, el micrófono acá arriba. No, es que sí me da curiosidad. Sí, no, dale, yo te agarro tus cositas, pregunta bien, güey. Así me han robado muchos. ¿Alguna vez lo escuchaste jalándose el ganso? No, nunca. Ay, no mames. No. ¿Y tú a él? Pues creo que no. ¿A crees? ¿Crees que no? O sea, estaba así de... Ajá, pero no sabía si estaba o jalando un mueble o jalándose la verga, ¿no? Ajá, exactamente. O entre sueños, es como de, ah, no sé, es un sueño, es de él. Bueno, y ahorita ya la economía ha estado mejor para que puedan tener un cuarto cada quien. Sí. Y para que anden regalando playeras con a lo diseños. Pendejo, sí. A lo pendejo. A lo pendejo para que los buleen, sí. Ah, sí. Venga. No, pues gracias. No, muchas hermano. Gracias, Juan. Qué chidos. ¿No? Qué chidos. Sus nombres les preguntaste. Que se... No, me vale verga el 2, la verdad. El 1, ¿cómo te llamas el 1? Javier.
Javier, ¿me caes bien tú, Javier? Qué chido eres, güey. Para pinche nombre, culo. Sí. El doctor Gol es la mía, pero está bien pinche grande, güey, ¿no? Sí. Ay, es que trae su coquita y su tostadita, ¿verdad, güey? Tostadita, 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 tostadita. No sé por qué al cojo le caga tanto tostadita, güey. Pues es que a mí casi no me echan porras como la tostadita, güey. O sea, tengo esa deuda. No, échale una porra al cojo. Ah, mira qué bonito. Cojo. Sí. Pero ¿qué? Ahora. Me echaron una porra diciéndome cojo feo por tu puta culpa. Yo no les dije nada, cabrón. Sí, o sea, pues... Yo les dije, échenle una porra. Pues les fluyó. Ay, hoy me veo particularmente no tan feo y de todos modos me gané el feo. ¿Y por qué traes esa idea? Pues me bañé y todo, me arreglé. ¿Me bañé? Oye, me dieron un regalo que no ha abierto. ¿Ah, es una y una? Yo traigo otro. ¿Tú traes otro regalo? A ver... Oh, ¿es uno y uno también? No manches, a ver qué es. Si quieren de aquí en el de nada más tráiganme a mí para que no gasten tanto. Esta pesa es como... Hacer un kilo de carnitas. Un kilo, ¿no?, de caña nos mandaron. Pa'l ponche. No mames, miren qué bonita es una pinche... Una gorra. Una gorra de pescador New Balance. A la verga, mira, qué chingón el tío Robert, ¿eh? ¿Y este es del cojo? Tío feo. La más naca para ti. A ver. Va, échamela. Eso. A ver. A huevo, putos. ¿Cómo me veo? Me ha de ver bien estúpido porque se rieron un chingo, güey. Es Volcom. Volcom. ¿Cuál es para cada quien? Esta es mía. ¿Quieres este? No. Es... No. No. Mira, escucha este. Ah, a ver. Trae como botellas o no sé qué pedo. A ver, ¿quieres que revise? Son veladoras. Son veladoras. Los más pobres así de... A mí no me engañan, eso es veladora. Yo he ido a comprarlas y sí las conozco. Yo sé perfectamente cómo suena una veladora. No, sí, a ver. Primero es una playera, tío Robert. Qué bonitos. ¿Eres de Ciudad de México el que lo regaló? ¿Sí? ¿O vienes de fuera? ¿Vienes de fuera? ¿De dónde vienes? De Pensilvania. ¿De Pensilvania? ¿De los vampiros y así? Ese es Transilvania, estúpido. Pensé que de Transilvania venían los trans, güey, o sea... ¡No son monstruos, no son monstruos! ¡No sé! ¡No! Voy a valer verga, güey. No me saques como el que sacaron de los Caligaris. Toma. Es que, ¿Sabes qué se me hace cagado, güey? ¿Qué? Que de Transilvania venga un vampiro que dice... Yo soy un Frankenstein en cuerpo de vampiro, güey. Soy de Transilvania. Mira, a la verga. ¿Esto es como para el mate o para el porro? O es una taza con pito, nada más. Mi esposa te compró ese. ¿Tu esposa es ella? Simón. Hola, su esposa. ¿Y para qué es? Es obvio. Es obvio, ¿no? Pues sí. ¿Para qué es? Dinos, allá en Pensilvania sí es más fácil. ¿Es obvio para qué es, cojo? Ah, ya sé. Es para fumar mota. Sí, pero no fumo tanto. Adri ya me regaña de que dice, ¿ves? Esa es la imagen que estás dando, güey. Todos los pinches regalos se fuman, güey. ¿Y eso qué es? Y este es para guardar tu mota antes de echarlo a la taza, güey. Esto es lo que sonaba como... Sí, nada más es un depósito, ¿va? De Rick and Morty. Sí, es un frasquito, güey. Lo voy a usar para Gerber, para que no piensen que... ¿Y qué más? Y un gorrito. Un gorrito que dice... Ese es para el tío. Es para mí, es para mí, güey. Para el tío. Bueno, pues que te va... Ahí está. Ay, qué envidioso. Ya está. Ay, qué bonito regalo. Muchas gracias. La playera es para ti. ¿Cómo? La playera es para ti. Ah, la playera es para mí. No puede ser. Te voy a decir por qué es extra grande. Es que me comentó mi esposo que te gustaba Rick and Morty. Sí, sí me gusta, muchas gracias. Pues ya chingaste. También le gusta que le quede la ropa. Es que tienes que comer más tostaditas, wey, también. Güey, es extra grande, cabrón. Me vale verga, ya te acaba de decir la señora esposa de él que A ver, es... pero
¿Verdad que no sabe lo que dice? Toma más tostaditas y ya la llena. Sí, ahí. Ahí oye, está. Oye, cojo, nada más quería decirles que, bueno, para nosotros es muy, como estamos allá. Dile en inglés, no hay pedo. No. En inglés te entendemos. A ver, no, vamos viendo. No. Nada más quería dejarles saber que para nosotros ver el programa y desde La Hora Feliz siempre nos ha traído como. Nos hace estar aquí. Muchas gracias, qué chido que tenías más. Te lo agradecemos demasiado. Gracias, güey, gracias. Gracias también a ti por. Muchas gracias, aunque a mí solamente me trajeron un regalo. No, no, a los dos, a los dos. Ya va, me la quedo, ¿no? Es extra grande. ¿Que no? ¡Es mía! ¿Era gordito? Pues yo veía el colchón así medio ladeado. Chinga, ¿por qué está ladeado mi colchón? No me ofendí, pendejo, ¿eh? Bueno, toma tu pitch play, ¿cómo te va a quedar? Gracias. Bueno, tío. En realidad la taza y la gorra eran para ti. Los otros dos eran para ti. Oh, que la verga, entonces. Bueno, deja de estar jugando con nosotros, ¿no? Se me hace muy pinche cruel así de. Ahí está. Me la tienes que pasar, vengo desde lejos. Sí, viene desde bien lejos. Es que pones. ¡Hala! Bien, ¿eh? Pero yo ni fumo mota. Ya puedes o sea ¿no? Todo bien en casa, o sea. O sea, detrás él cojo una playa extra grande y a mí una cosa para fumar mota y yo no fumo. Achina. O sea, se agradece. Mira, es que la verdad todo fue a las carreras. No sabíamos que qué queríamos comprarles o fue así. Dice, es que nosotros siempre lo escuchábamos en Spotify y no sabíamos cuál era el gordo. Es que allá nos llega el internet chido y pues yo creo que el gordo es el marihuano. Ninguno de los dos, pendejo, es el marihuano. Ninguno de los dos. O sea, yo sé que con esta ropa sí me veo bien. Arriba, meh, ¿no? O sea, sí me veo bien como a ti te odio, güey. Como el pinche León Larregui, güey. Así de, chingue su madre, brazo. ¿Quieres hacer intercambio? ¿Intercambio navideño? No, ahora la taza está de huevo, está muy bonita, güey. Está chida. Y yo nunca había visto una taza para fumar mota. Está chida, pero no, yo ni fumo. Ah, yo tampoco estoy gordo. No quiero la playera. No quiero la playera extra grande. Ah, sí, sí. Oye, tío Robert, pues justo, ¿cuánta gente viene a Ciudad de México a raíz de que son épocas decembrinas? No, no nomás vinieron a Pur de Patos y así. Vinieron a ver a sus familias y todo así. A ver cómo va el terreno que estamos pagando, ¿no? Desde... A ver si sí, de verdad están echando el otro piso, ¿no? A ver, mamá, a ver si es cierto que me hiciste un cuarto ahora sí. ¿De dónde son tus familiares acá en México? De Iztapalapa. ¿De Iztapalapa? Y no, pues ya mamó. Oye, ¿y la novia te la llevaste de aquí o ya la trajiste? No, ya la encontré allá. La encontré allá como si fuera. Ay, mira. Es, una, sí. No. Me la voy a llevar. Me voy a llevar esta novia. O sea, tú eres. Pero tú eres ciudadana, ¿no? Yo soy de Moroleón, Guanajuato, y me fui muy chica para allá. ¿Y ya eres ciudadana? Sí. Ah, ¿y tú ya eres ciudadano? No. Por estar con ella. Nada pendejo. No, pues sí. Nos hicimos ciudadanos juntos. ¿Ah, se hicieron ciudadanos juntos? Sí. ¿Cómo es eso? O sea, vas. Sí, vas ahí con el John F. Kennedy, no, con el Lincoln, más bien, con el Lincoln ahí en Washington. Te persinas. Bienvenido. Así. ¿Te preguntan el himno, no? ¿El himno gringo o no? Algo así, sí. Un chingo de preguntas. Sí. ¿Sí? Sí. Y te caga que te. Yo sí tengo visa. Oye, si me caso contigo, güey, ¿crees que me den visa? ¿Pero ya están casados? Sí, sí, sí. Por el civil allá, sí. Y se sonó el reclamito ahí, ¿eh? Sí. Nomás por el civil, ahí lo dejo así. Se notó el reclamito de ella. ¿Tú te quieres casar por la iglesia? Sí. ¿Son de alguna religión en específico? Así como. Católicos. Ah, ¿todavía se puede? Según. Según. Pensé que ya no, que ya había pasado de moda, que ya te decían, sáquese de aquí, pendejo, aquí puro mormón. No te deja tener más esposas, ¿sí o no? No. Es que los mormones sí tienes chance como una de 5, ¿no? No, sí me ha dado chance, pero.
Pero no sabe, dice. Sí, pero no en México. Dice. Y allá en Estados Unidos, ¿qué haces? ¿Tienes un trabajo chido o uno de migrante, la verdad? Pues de migrante. ¿Sí? ¿De qué es? Soy un técnico. Ah, ¿y eres de esos que pone su papelito afuera del Home Depot? ¿Así como de qué? No. ¿Con mochila? No, pendejo, es luchador, güey. No, soy técnico. Pero los rudos son los que ganan dinero. WWE. Bueno, pues muchísimas gracias por venir desde tan lejos para este show. Se les agradece, pues ya salieron. Ya saben que si quieren salir, pueden pagar hasta adelante y encima darnos un regalo. Sí. Pero está bien, porque ese güey gana en dólares. ¿Cuánto ganas, Laura? Ah, no seas cabrón, no le preguntes, güey. Para que los demás les dé coraje. Yo también trabajo, güey. ¿Eh? Y... no como tu mamá dijo, güey. Te dije, pendejo, que me la iba a sacar, güey. Me la iba a sacar, güey. Te chingué, güey. ¿Y tú de qué trabajas? Es que, miren, ustedes no la están viendo, pero ella es mucho más blanca que él, la verdad. O sea, un vergal de blanca. ¿De qué trabajas? Yo hace un año y medio me dediqué a abrir mi propio negocio desde casa. Ah. Y me dedico a hacer pasteles. Ah, yo pensé que era de esas historias que acaban en OnlyFans y así. No, para nada. Pero al final de cuentas enseñas el bizcocho, o sea, es casi lo... es casi lo mismo, ¿no? Sí. Ah, postres. Postres. Postres, ¿y qué tal, chidos? Vayan a seguir a mi página de Instagram. Ok, pues ya viéntate el gol de una vez. Ya dilo cómo es. ¿Cuál es tu página de Instagram? Se llama Queen Art Bakes. No, ya valió. Vale. Nah, pues ponle así como pasteles chelita o algo así. No te vamos a entender. Hasta un güey se cayó allá atrás de que no sabe nada de inglés. Sí. Pasteles bonitos, algo así. Sí. Pasteles para la banda, algo así. A ver, deletréalo. Es Q-U-E-E-N y luego R mayúscula y luego B mayúscula A-K-E-S. A-K, P mayúscula A-K-S. ¿Pacas? Bakes. Bakes. Ah. Bueno, pues síganla y compren. Paques. Si alguno de ustedes vive en Pensilvania y quiere un pastel. ¿Qué tal que estás ahí en Pensilvania? Que dices, verga, ¿y ahora qué hacemos en Pensilvania? Ir al castillo de Drácula, según el cojo. Voy al castillo de Drácula o me compro un pastelito. Sí, güey. Estaría cagado que en Transilvania estuviera Drácula, ¿no? O sea, como... Drácula. Según yo, así le hacen los trans. Los drags. Mi señora ve la más draga. Sí. La más draga, el concurso ese. Dicen que es buen programa, ¿no? Sí, acabó la semana pasada y sí está bien entrada con la serie. Casi digo que está bien picada, pero no me la iba a acabar. Sí, ¿y qué gana el que gana? Una lana, ¿no? ¿Qué gana el que gana? ¿Una lana? Sí, ya ves. Casi siempre lo ven más morras que vatos, la verdad. Mira, morras que ven la más draga. Vatos que ven la más draga. Ches jotos. ¡Que no! No les dije así. Solo están hasta atrás y ya, o sea, no. Ni se notó la diferencia entre gritos. Morras que ven la más draga. Vatos que ven la más draga. Sí, tío Robert. Pues, ¿qué hiciste esta semana? A ver, cuéntame rápido. Ah, estuve filmando mi película, güey. Chinga tu madre. No, ya, fíjate que ya acabamos, ¿eh? Hoy. Felicidades. Fíjate que hoy en la madrugada se graba ya lo... se filma ya lo último. Y estamos muy contentos para que el próximo año, banda, haya película y ojalá les guste. Se les va a invitar a todos, ¿eh? Con su respectivo cobro, ¿no? Ah, o sea, bueno, no se les va supuesto. a invitar. Menos a la gente que venga de Transilvania, es así. Si traes tu IFE de Transilvania, no pagas. ¿Y dónde es Transilvania? ¿En Europa? Rumania. ¿En Rumania? Verga, güey. No, sí me equivoqué un poquito esta vez. Esta vez fallé en la geografía, tío Robert. Vamos a ver quién es el que viene más lejos de hoy, ¿va? ¿Quién le gana a Pensilvania? Chimalhuacán. Sí, hay mucho monstruo también, ¿eh? Ahí sí te sangra, sí.
Sí, también. A ver, Chimalhuacán suena lejos. O sea, sí es eterno el camino entre Pantitlán y allá, pero no, sí te gana. Sí te gana. ¿Qué? Hicieron más horas, ¿verdad? Que sí, a veces sí pasas más horas en el transporte público. ¿Se vinieron en vuelo directo de Pensilvania para acá? De Transilvania otra vez. ¿Dónde hicieron? En Dallas, ¿sí o no? En Dallas. Llegaron a Dallas. Ahí me regresaron, por eso me acuerdo. Llegaron a Dallas y después dijeron, ahora sí, llevámonos. Sí, me mandaron a Las Vegas. Sí, en Texas fue que me devolvieron, güey. Ahí es donde hacen escala casi siempre todos los vuelos, ¿no? ¿En Dallas, sí, ahí fue donde te rebotaron? Sí, ahí me rebotaron. Siempre lo recuerdo ahí. Tiene un tache ahí. En mis mapas tiene un tache. Es la cantidad de varo que estoy perdiendo por no poder estar haciendo gira en Estados Perdóname, Unidos. Perdóname, güey. Perdóname por no haber... Pues, pero viene la gente para acá, como con Elvis, güey. Como con Elvis. Con regalos. Que no pudo salir de Las Vegas nunca, güey. Pero bueno. Tío Robert, ¿te parece si empezamos con el diccionario? Ya basta de puro pinche desmadre con esta gente. Sí. Vamos a empezar con el diccionario. Sí, sí, sí. Vamos a empezar con el pinche diccionario. A ver, traigan esa mamada. Me gustó G. A ver, me gustó G. Vamos a ver. G de gato negro, dice acá un güey. Galope, aire del caballo en el que se combinan una serie de movimientos homogéneos. A galope o galope tendido, con prisa y aceleración, tío Robert. So, ¿sabes hacer, sabes galopar con el hocico? ¿Galopar con el hocico? O sea, hacer el sonido. No, a ver. Ay, güey, ¿eh? Tú también sabes. Sí, sabes caminar más rápido con la boca que con los pies, creo, o sea. A ver. Es el cojo caminando, dice. No, el cojo caminando es... Me sale así como más como con de golpecitos. Pero tío Robert, ¿te has subido así a la marquesa en un caballo y todo? O sea, güey, alguna vez conté que me caí de un caballo en Real de 14. ¿De un caballo? Ah, sí, creo que sí, ¿verdad? Que iba galopando, bajando hacia el desierto de Real de 14 a buscar peyote y me metí un pinche vergazo que el caballo dijo, este pinche gordo que se vaya a la verga, y me aventó. Y después me dijeron los dueños de los caballos que eso hacen. O sea, si tú estás con el caballo, órale, hijo de tu puta madre, órale, órale, órale. Porque el caballo... Es que es muy triste la vida del caballo, te voy a contar. El caballo recibe un putazo y en su cabeza es, ah, no mames, me pega, pero si voy más rápido, me va a dejar de pegar. Y entonces va más rápido el pinche caballo y de repente lo siguen golpeando y dice, ah, no mames, quiere que más rápido. Ay, otro putazo, más rápido. Ah, la verga, si me dolió más, más rápido, más rápido. Entonces llega un momento que dice, no, este güey me está mintiendo, no me va a dejar de pegar, güey. Este güey nomás me está pegando. La única manera que me va a dejar de pegar es si lo tiro a la verga, al hijo de su puta madre, ¿eh? Y entonces el caballo es cuando dice, chingas a tu madre y bye bye, güey. Sí, güey. De hecho, ¿cuántas personas habrán muerto de patada en el pecho de caballo, güey? O sea, de que estás ahí como pendejo en el rancho y dices, ¿y este caballo? Vergazo, güey. O sea, ya solo lo van a velar. Pero ¿por qué en el pecho, güey? O sea, en el puto hocico, güey. En el hocico sí te desmadran. Yo siempre que voy a un rancho estoy buscando al güey que tiene la jeta así hecha mierda, güey. Así con un pinche putazo de patada de caballo, güey. Así de... ¿Alguien conoce a alguien que se haya quedado así culerón por una patada de caballo? De la rodilla. Conozco a uno, dice. No, sí. ¿Te gusta andar a caballo o en él? Fíjate que sí me gustaba hasta que me caí, güey. Me parecía muy pinche divertido, pero ya no puedo confiar en esos cabrones, güey. Si te da mucho miedo. Es que sabes miedo, que tú confías luego en los animales y dices, ah, este pinche. Porque uno pendejea al animal, güey. No, no confías. Te pasas de verga con el animal y crees que no va a hacer nada. Creo que es eso lo que pasó, ¿no? En este caso sí. Pero también de luego los animales. Los animales, como todos, de repente se levantan en un mal día, güey. O sea, de repente es como, a ver, este pendejo, ¿por qué me tiene aquí enjaulado? ¿Por qué no me dejas salir de la casa? ¿Por qué siempre me da las mismas pinches comidas, güey? Que son unas pinches croquetas secas, güey. Mientras yo veo que ese güey, cuando no se chinga un bistec, se chinga un salmón, se chinga un pollito, un pozole. A mí mis putas croquetas. ¿Qué vergas le pasa, güey? Yo tengo unos pinches colmillos, güey. A rasguñarle la jeta a ese hijo de la chingada. Tengo mis pinches uñitas. ¿Te ha mordido un gato? Sí, se me ha mordido. ¿Y te ha mordido un perro? Te ha mordido un perro. Ya, gordito. Feliz Navidad. Ah, feliz Navidad.
Sí. No, no, fíjate que perro no. Gato sí, pero es que los gatitos tienen... Digo, la gente que tiene gatitos no me dejará mentir. El gatito de repente cuando dice, güey, ya. Me estoy calentando. Agarra y te hace así en tu... O sea, agarra y lo primero que agarra te muerde así. Pero no te... No te perfora. Sí, es como de, güey. Te ganaste tu primera mordida. Ya. Primer strike del gato. Primer strike, ¿eh? Primer strike, güey. Ya me meao, güey. Ya me meao. Si sigues mamando, sí te voy a morder culero, güey. A mí siempre me han dado mucho miedo los gatos, güey. O sea, dejo que me camine. O sea, no miedo, porque no es como que, ay, un gato. Pero, o sea, no tendría uno y no los ando acariciando porque digo, estos güeyes son bien traicioneros. Nunca he tenido una araña de gato porque no los acaricio, güey, porque no. O sea, dejo que me pasen así. Ya ves que luego dicen como, ah, mira este pinche cojo, a ver, vamos a tallarlos en su pierna, güey. Y pasan así. Y les duele así. Sí, como está chuequita, les acomoda la espalda, güey, así como que... Yo creo que han de decir, ah, mira ese güey, ay, a huevo, ya me sí. aliviané, güey. Está anatómico el hijo de sí. Y me agarran así de la pata, pero no, nunca me ha gustado acariciar un gatito. No, pero los gatos es difícil que te... O sea, el perro sí muerde, ese güey no te muerde de advertencia, güey. El perro tiene la mordida y valiste verga, güey. El gato no, así te hace como, no me estés mamando. E incluso el gato tiene, el primer strike te hace... Entonces, cuando te hace así, es como de... Igual y debo dejar de jalarle la cola, ¿no? Así de que... Tal vez eso quiere. Igual ya no le va a pasar la rasuradora. Pero sí, tienen varios... O después te muerden. O a veces con su patita te quitan la mano así como de... Güey, neto, güey. Ya estuvo. O sea, tranquilo, o sea... No armes pedo. Sí, en ese caso sí, los perros son más estupidones, la verdad. O sea, sí, sí son menos, saben comunicar menos sus emociones. Porque pueden estar bien y de la nada, mordida, güey, órale. Sí, o cuando estás así paradito, güey, y un perro de la nada dice, oh, chinga, ¿tú qué, güey? Sí, güey. Que les cambia la mirada, güey, que dices, ¿qué vio en mí? Y te abren aquí, abren el hocico como de ladito y te enseñan los dientes, güey. Sí, te enseñan, güey. Sí, no, si los perros son culeros. Y esos, güey, si te ladran, güey, y si es parte. Ay, me encanta esa imagen. Ya la habíamos dicho en otro programa, pero me encanta la imagen de cuando se te queda viendo un perro así de que rechaza la comida que le das. Eso se siente bien ridículo, güey. Cuando le avientas así una tortilla y que te dice... ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Qué es esa tortilla sola, güey? No te la tragas ni tú, hijo de tu puta madre. Pero hay perros que lo que les avientes, güey. Pues sí. Sí, 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 sí. Pero hay perros finales. Hay perros como amigos en fiestas que lo que les avientes. No te vas sí, a comer eso, pásamelo. Sí, a ver, échamelo. Échamelo ya. Siempre me como lo mismo, no me importa. Dice. Siempre me como lo más seco. No tengo pedo, güey. Sí. Sí, güey. Los gatos también son muy así, ¿eh? O sea, les ofreces algo... O sea, de hecho, es bien pendejo porque a mí me pasa algo con mis gatos que empieza a comer, güey, y viene el pinche gato y se me queda viendo así como de... Compártelo, peto. Estás muy pinche gordo, ¿no? Ya. Y le dices, bueno. Y se lo acercas, le hace... Ah, no, huele de la verga. Y agarra y dice, va, güey. No, mames, otra vez le echaste un chingo de sal, dice el gato. Sí, no, no, te pinchean tu comida, güey. Sí. Es que eso es algo muy interesante, tío Robert, porque la comida muy procesada... No se la comen ni los gatos. Es más, ni el mo se las come, güey. ¿No has visto las hamburguesas así de cadena? Que no digo nombre para... ¿Qué tal que nos patrocinan un día? Pero... Sí, ¿qué tal si nos patrocinan un día y es más importante para mí el dinero que lo que le han de tragar a las personas? Sí, pues la verdad sí. O sea, quédense con esta imagen. La verdad sí. Con este... Sí, tengo una hija que mantener porque ni su papá ni está. Tengo una hija que mantener... Y no, güey, pero esas hamburguesas no se las come ni el mo, güey. Si el mo no se lo come, eso no te lo comas. Ese es el consejo que te doy. ¿Sabes? Si el mo dice, no mames, eso hace daño, güey. No te lo comas, güey. Es una muestra gratis de así de que, a ver, si lo dejas 3 días y no se lo comió el mo, deja de comer esa mamada, güey. Güey, no sé, seguro tiene que ver con que ya estoy viejo, pero ahora sí ya, o sea, sí le huyo a las cosas ya con muchos químicos. O sea, que ya de verdad no puedo saber qué es. Sí, ya de repente como que ni se me antoja, güey. O sea, una pinche sopa, güey, que de repente digo, no, ni de verga, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué trae? ¿Qué trae, güey?
¿Qué mamada es esta, güey? Pues, o sea, muchas cosas. ¿Qué te pasa que pruebas el pan Bimbo, güey, y de repente dices, sabe bueno, pero no sabe realmente un pinche pan de panadería, güey? ¿Qué hay detrás? O sea, no nos hagamos pendejos, güey. Tú te comes un pinche pan blanco y dices, órale, pero está año a luz de lo que es un bolillo, güey. Sí. O de lo que sería un pinche pan rebanado, güey. Yo creo que el mejor pan blanco que me he comido no le llega ni de cerca al mejor bolillo que me he comido, güey. No, no mames, un bolillo calientito así, que lo van sacando así, que la señora de la esperanza, así con una charola, un carro así gigante, güey. Y estamos ahí todos como pendejos, así. Sí. Y que estás a 10 güeyes formado, güey, así de... O sea, ah, vale, verga, van a agarrar los calientitos. Donde no salga, güey, la pinche señora que se lleva una pinche bolsa de mandado, sí, güey. Sí, güey, la pinche tortera, ¿no? Que llega así de, órale, 100 panes y chingaron a su madre. Sí pasa, güey. Sí, no, no, a ver, es que es el pedo, por ejemplo. Todos hemos tomado refresco de uva, güey. Sí. Díganme una cosa, hijos de su puta madre, güey. 300 hijos de su puta madre, diles. ¿A eso sabe la uva, güey? Nah, pues no. No, ese es sabor uva... Y ya nos acostumbramos, pero tú te comes una uva y dices, a ver, momento, güey. Agarras un refresco de uva y agarras una uva y la haces. Ni de pedo, güey. No. O sea, ni de pedo, cabrón. Pero no haces pedo. ¿Qué chingados te estás tragando, güey? Pues una mamada ahí que diseñó un químico, así que dijo, cáncer. Es cáncer en jugo, güey. Poquito cáncer en jugo, sí. No mames. O sea, el refresco de naranja, güey. Tú estás ya acostumbrado a ese sabor naranja, pero eso no sabe a naranja, güey. Ni el jugo de naranja 100% natural que venden en el súper sabe a jugo de naranja 100% natural, güey. Exactamente, güey. O sea, esa mamada dices, a mí no me vengan a ser pendejo, güey. Estamos tan acostumbrados a la mentira, güey. Sí, güey. O sea, la primera vez que escuché que había aguacates orgánicos, dije, ¿y entonces qué mamadas estoy comiendo antes si no eran orgánicos? ¿Sabes? O sea, ya que empezaron a sacar verduras orgánicas, es como, ¡ah, chinga! Pues yo de niño entendí que todas las verduras eran orgánicas. Y entonces les ponen... Algo dijeron en un TikTok, así me instruyo yo, perdón. Un güey que traía bata, yo le creo. O sea... Si vas a hacer un TikTok y traes bata, algo debes saber. Algo sabes, ¿no? Y entonces ahí saludos al Rafa Carvajal. Que ahorita te cuento el TikTok del Rafa Carvajal que me mamó y te lo cuento. El plátano común que conocemos se supone que no existía, que es creado en laboratorio para que tú te lo disfrutes, güey. Esa especie no existía. Me estás alboreando, qué chingados. No, sí, sí. Para que tú, ¿eh? Para que tú, sí. Para que te sientes en él, ese no existía, güey. Güey, no, es que... O sea, el plátano así, el tabasco... Es que a mí me da mucha risa porque de verdad, o sea, pruebas un jugo de naranja, un refresco de naranja... Y no saben ni de cerca lo que es un jugo de naranja, güey. Nadie se ofende. Pero el día que la costeña se le ocurrió sacar un pinche tamal en bolsa, ¡a la verga, güey! La gente ofendía. No mames, ¿cómo te vas a tragar este pinche tamal? Esto es una puta burla, güey. Y como que las corporaciones es así de, a ver, pendejos, les hemos visto la jeta durante décadas. ¿Por qué con el pinche tamal se ponen pendejos? Ah, pues porque quieres guardar un ápice de libertad, ¿sí? ¿No? O sea, dices, nada más esto sí respeta. Es como, güey, tu dignidad, ¿no? Ándale, sí. Yo sé que la ya tocaste mi dignidad, que sí, es mi tamalito, güey. Sí. Es lo que me quedaba de dignidad, güey. No seas mamón, güey. Ahí deposito mi esperanza y mi fe, güey. No me voy a comer esta mamada, güey. Sí, güey. Luego me pasa que en el súper compro cosas que digo, sí, bueno, un día me lo voy a comer. Se caducan 3 años después y nunca me las tragué, güey. Venden una cochinita pibil que siempre digo, ah, pues ha de estar buena. A ver, pinche doña Licha. No, la de la chata, ¿no? Ah, sí, una sí de está esas. Está buena, güey. ¿Sí? Sí, yo compro de la chata. La sí tengo está ahí buena, guardada y no me la como, güey. Pero es que... Y luego, wey, cuando te da hambre, dices, ay, no hay nada en la casa. Y siempre hay un puto atún ahí guardado. Siempre hay una pinche... Mi amigo el Tix, güey, compraba de esas. Y un día me dijo, te invito a comer, vamos. Sacó una de esas latas, le eché al sartén, güey, y le eché una pinche cucharadota de mostaza, güey. Y yo, ¿qué verga estás haciendo? ¿Qué es esa marranada, güey? Espérate. Güey, sabía bien rica, güey. Cochinita pibil con mostaza en unas tortillitas de harina, güey. Ah, vete a la verga, qué rico, güey. Qué rico, güey. Pero bueno, sí, te interrumpí porque estabas tratando de decir algo importante. No, pues también. O sea, ya nada más cochinita pibil. A la verga me diste. Ah, yo no, yo te la vente. No, pero déjate cuento del Rafa Carvajal. Es que, neto, güey, hasta ustedes van a decir, no mames, qué pinche información. Gracias, tío Robert. No me agradezcan a mí, agradezcanle a Rafa Carvajal, que fue el primero que lo dijo. Fíjate, güey, fíjate lo que te voy a decir. Es un gordito de TikTok, bonito. Es que aquí a pur de patos vienes a aprender, güey. Resulta
que cuando tú vas a cagar, cabrón, o sea, no tú, todos, estoy hablando en general. Igual se vuelve a decir, ah, ¿cómo sabes? ¿No? Cuando cago yo, cuando tú cagas, güey. Cuando tú, güey, tú eres el problema, güey. Tomen ese güey es el problema, güey. Cuando ese güey caga, güey, sí, mueren especies, güey. Sí tiene cara, sí tiene cara de que, en la oficina... Ese güey es el culpable, güey. Cada que caga se muere una vaquita marina, güey. ¿Cómo? Ese güey, Leonardo DiCaprio, ahí está ese culero, güey. Sí, de que los de la oficina ya lo tienen como identificado, que sí, dicen, no, no mames, ya cagó Luis, güey. Sí, no. Ya nada más quedan 11 vaquitas marinas. No, no tú, güey, hablo en general. Cuando, o sea, lo digo en general, cuando van a cagar y le echas agua al baño, güey, lo que sucede es que por la fuerza del agua, haz de cuenta que se hace un pinche licuado con tu mierda, güey. Ándale, bonita imagen, no querías como avisar así. Spoiler alert, se va a poner medio guarro esto, ¿eh? Perdón si estaba comiendo, señora, ahorita en su programa. Bueno, que pero dijo... no necesitas, a ver, la única diferencia entre una taza de baño y una licuadora es que no tiene navajas, güey. Pero la función es la misma. Es... Bueno, el pedo, güey, es que cuando hace ese pedo... Levanta moléculas de caca, güey. Hay moléculas más grandes y moléculas más pequeñas. Las moléculas más grandes... Por el peso, después de más o menos 45 segundos, no sé cuánto dijo el Rafa, 2 minutos, caen al suelo. Ajá, son moléculas de caca que están en el suelo. Pero hay unas moléculas más pequeñitas que su peso les permite estar flotando durante mucho más tiempo. Y decía Rafita que pueden estar varias horas en el ambiente flotando, güey, porque no son tan pesadas. Y que incluso, fíjense, decía que puede ser que una de las razones de que tu haya huela culero, es que esas pequeñas moléculas de caca se impregnan en el agua restante de tu toalla y empieza a producir bacterias, güey. Entonces esa es la explicación de por qué si siempre me seco limpio huele culero la toalla, ¿no? Exactamente, güey. Pero es más cabrón todavía, güey. Esas pequeñas moléculas de caca, güey. A tu cepillo de dientes. Exactamente, güey. Esas moléculas, o sea, digo, es tu propia caca. ¿Y entonces qué hay que hacer? Baja, así, ah, va para adentro, así. ¿Creíste que te habías librado de mí? Vas para adentro otra vez. Pero oliendo a menta. Sí. La molécula de caca así, sí, bien peinada, así. Ay. Pues ya deberían vender... Pero sigue siendo caca, güey. Ya deberían vender así Colgate. Elimina hasta la caca que vuela de cuando le jalas a la... Sí, güey. Ahora, imagínate... Si entra otra persona a tu baño, pues es peor porque ya no es tu caca. Ay, y yo que sí voy unas 3 veces. Pero entonces, ¿qué? Hay que bajar la tapa. Exacto. Jalarle tapado. La respuesta es nada más, bajas la tapa antes de jalarle y entonces las moléculas, ¡pum!, se dan un putazo así de, ¡ah, la verga! Y ya mueren abajo ahogadas. Y ya vuelven, regresan, güey. Y entonces de repente las que estaban abajo dicen, ¡ah, pendejas! Pensaban que iban a escapar. Ni madres, ese güey escuchó al tío Robert en Pur de Patos. Oh, saludos a Rafita Carvajal, que se le quiere un chingo. Acaba de ganar un premio de ay, gorditos, ¿no? Del no, gordito de más bonito. De gorditos canosos. No, de divulgación científica. Y me da mucho gusto. Un saludo, Rafita. Oye, pero el consejo funciona, sí y solo sí. Tu casa sí funciona el de... ¿No? Porque si hay que echarle con cubeta... No, es peor, güey. Así. Sí, güey, así como cohete, güey. Ya estás en figuras así. No mames, mira, un pinche cabeza de león, güey. Sí, no creo que funcione igual si no. Güey. Pero son esas cosas que no nos enseñan, güey. O sea, pues yo no. Siempre he dicho, güey, incluso... El pollo no se lava, por ejemplo. El pollo no se lava, ¿sabías eso? De hecho, echarlo... O sea, el pollo vivo, el pollo... ¿A qué te refieres? Güey? Así el pinche pollo viendo el programa, este pendejo. Yo me voy a bañar. Quien no se lava es otro, pinche poco marrano. Qué pendejo, pinche peinado chido. No, el pollo no se lava porque lo tienes, si lo pones en el fregadero, deja un chingo de bacterias y así, que no lo tienes que hacer, güey. Ajá, esas bacterias también son bien peligrosotas. ¿Y entonces qué haces? Pues nada más meterlo a hervir y que Dios te bendiga, güey. Solo sé eso, que no se lava el pollo y ya, solo se tiene que hervir. Me lo explicó y ya se me olvidó, vale verga. Pero sí, igual el Rafa Carvajal, el pollo no se lava, según. Uh-huh. Pues ya nada más, o sea, nada más. Es que no nos das nada, güey. O sea, pues el pollo no se lava. O sea, ya. Suelta un chingo de bactetos, ¿qué hacemos? Ah, no, pues eso no sé, güey. Pero definitivamente no cocines en el baño con la tapa abierta, es lo que...
Bueno, es que está, es que está muy cabrón, güey. Sí. Pero es que, ¿sabes? Son esas cosas, cabrón, y justo ahorita yo estoy haciendo un beat sobre eso, que no te enseñan en la puta escuela, güey. O sea, en algún momento le decía, ¿de qué vergas te sirve la pinche raíz cuadrada, güey? Que te enseñen esto, cabrón. Oigan, banda, bajen la tapa del baño. No, pues tan solo el hecho de poner el papel de baño ya con su respectiva manchada va dentro de la taza. Ese es un punto importante y también yo me aventé varios años. El papel está diseñado para disolverse en la taza del baño. En el agüita de la taza, sí, de la taza. Pero del baño. Pero como sea, o sea, cuando ves lo que juntaste, sí dices, no va a pasar, va. Dudas de ti mismo, dices, nah, esta madre no va. Por eso la gente prefiere echarlo al bote. Pero es, o sea, el bote de papeles con caca es un cultivo de bacterias chingoncísimo. O sea, las bacterias dicen, no mames, este güey nos puso casita, güey. O sea, a cada rato caen compas, güey. Casa chica. Ah, estamos güey. Aquí, güey. Ah, sí, güey, o sea, a huevo, se pone re chingón. Sí, eso es lo que no se debe hacer. Luego vienen nuestras amigas la sangre, ¿no? Así de, ah, no mames, mira, ahora mismo. Sí. Vienen acá en unas camitas. Pero solo si es papel de baño, ¿eh? Si ese día se acabó el papel de baño y te limpiaste con servilleta, ahí sí no aplica. Ahí sí se va a hacer un pinche taponzote bien feo. Sí. Entonces, eso sí. Señora, estos sí, consejos no se los dieron en. No salían, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene usted, señora? ¿Cuánto? 61. ¿Y sabía todo esto? ¿Y no se siente de que chale, llevo más de medio siglo cagándola? ¿No se siente? ¿No se siente usted mal así de que chale? Señora, y está 8 del 69, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. No nos enseñaban nada de eso. No les enseñaban nada. No se hablaba de eso. No se hablaba, ¿no? Eran cosas acá prohibidas. Dice, no, tu caca es tu caca y órale. Ay, que lo descubran. ¿Usted todavía le tocó ir al baño en un hoyo ahí en el campo? No. ¿Siempre fue al ¿Es de ciudad? Sí. ¿A usted le tocó todavía que se le muriera un amigo en el 68 o no? No. ¿No? ¿Un hijo de muerte de cuna? No. ¿Este es el único hijo que tiene? ¿Tú eres el único que tiene? Y es el Rengo del primer episodio, güey, o sea. ¿Ah, es el Rengo? Es el Rengo, güey, del primer episodio. Sí, no, pues señora, todo lo ha hecho mal, vea. Es que también échele ganas a la vida, señora. También. Si no hubiera tenido bacterias en su baño, igual no sale mal el chamaco. Pero sí me tocó que cuando fui al pueblo de mi mamá, uh-huh, teníamos que hacer del baño en la milpa. ¿En la milpa? Sí. ¡Ah, la madre! Ni siquiera había hoyo. Ni siquiera había hoyo, nada más había milpa. Yo siempre he pensado en eso, que las pinches milpas nos han de odiar, güey. Así de, ahí viene este pendejo, güey. ¿Por qué no va a mear al nopal, güey? O sea, no, o sea, si a alguien le gusta que los cagues encima es a las plantas, güey. O sea, las plantas dicen, ah, ese güey es bien chido, me cagó, güey, qué chido. Y a Johnny, o sea, Depp, ¿no? O sea, sí, la cama de Johnny Depp. No, pero es que ese era el ciclo natural de las cosas. De hecho, el gran problema, bueno, uno de los grandes problemas ecológicos que tenemos es que el agua potable se desperdicie en que la caca se vaya. O sea, esa es una de las grandes cosas que no pensamos que íbamos a ser tanta gente y ahora ya es un desmadrote, güey. Pero es muy pendejo que agua limpia se use para que se vaya la caca, güey. O sea, es de las peores cosas. El curso natural de la caca tendría que ser ir y parar en la hierbita, en la milpa, ¿sí? O sea, que tú comes algo y uff, se lo devuelves a la tierra. De, pues, órale, a ver qué haces con eso, ¿no? La fosa séptica era un pinche pan bimbo, así. Mamada, ¿qué, güey? La fosa séptica era como la manera en la que más o menos. Fíjate que yo desde que soy niño dije, ¿por qué si tengo escasez de agua, el baño no se usa el agua de mar? Sí. Sí, que hubiera dos tuberías, ¿no? La del fregadero que sale potable y la del baño que sale. Porque el agua de mar, perdóname, pero jamás se va a acabar, güey. Nah. Hay que darle un uso a esa mamada, güey. O sea, neto, güey. Sí. Yo siempre digo, ¿cómo que? Lavar las banquetas así con agua de mar, así, a huevos. Pero sí se chingan. El sábado de gloria, así, con agua de mar. Sí, es que está muy salada. Yo creo que no se ha de poder porque la sal ha de poner bien feo las tuberías, ¿no? Es abrasiva. Gracias, ¿ves? Como tu caca.
Es abrasiva, ¿verdad? La sal. Sí. No, es este pur de pato está muy científico. Sí, güey. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Tenemos un científico en la sala esta noche que nos expliquen? No, puro. ¿Algún puro premio Nobel? Que no estudia, ¿va? Imagínate que de repente se paran y dice: yo soy premio Nobel 1984. Pásele, pues, pásele. Oh, bienvenido. Bienvenido. Oye, ¿qué tal te cayó que ganara Argentina? ¿Y qué tal te cayó que cómo celebran esos güeyes bien pendejos, man? También pendejos pasaste. O sea, hasta para celebrar, a ver, antes que todo y que me cancele el pueblo argentino, solo están pendejos los que se murieron, si eso les hace sentir mejor. Sí, o sea, por muy feliz, feliz que puedas estar, güey, no dices, no mames, estoy bien feliz, güey. Me voy a trepar a esa mamada, güey. Y voy a brincar sin playera, ¿eh? Y ahí si caigo, pues nada más me toman fotos, ni me ayuden, güey. Nada más ahí suban un video. Qué feo, güey, qué feo. Qué bueno que México no va a ganar nunca un mundial. No, no mames, güey. Que abras la puerta y se esté cogiendo un güey a tu abuelita así de, ¡ey, a huevo! Ganamos el mundial, güey. Pinche celebración bien locota, güey. Así, tú, oye, pendejo, ¿qué le es a mi abuelito? Abuelita, cállate a la verga. Sí. Es tu culo, cállate. Tuve un hijo Rengo. No, no, no. No te escuché. Tuve un hijo Rengo. Ah, tuve un hijo Rengo. No, no es cierto. Sí, no, 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 señora. No la tomes, no, ya, que no se vea. Yo estoy diciendo otra señora, otra señora. Sí, mi mamá, sí. Dice, también mi mamá tuvo un hijo Rengo. Gracias, Rengo. Qué chido. Ay, mi mamá también tiene un hijo Rengo. Deberían hacer un grupo de WhatsApp, señora, así de... Sí, señoras con hijos Rengo, cuchos. Sí. El Anarbarte, así, señoras con hijos cuchos, así en las colonias. Sí, no, no, o sea, imagínate los pinches. ¿Tú perteneces a tu grupo vecinal ahí en, así como, vecinos de la colonia en la que vivas para no meterte en pedos? No. ¿No? ¿No tienen WhatsApp ni siquiera así como de la unidad donde vives? Donde tengo mi oficina, si de repente piden, o sea, de repente dicen, oigan, vecinos, ¿alguien me puede recibir un paquete de Amazon? Y siempre es... Silencio. Nada. Nadie. Qué culeros, güey. Sí, güey. En donde vivo yo sí nos apoyamos un poco más. ¿Qué? Una vez estaba, mandó un video un güey de que, oigan, miren, este culero se robó unas autopartes, güey. Y sí, o sea, y tiene el video del exterior de cómo, o sea, le están robando así afuerita ahí de la casa, güey. Le robaron su autoparte a un güey y después llegó la policía y todo. Y ya después dijimos, oigan, entonces este pinche vecino nos está viendo todo el tiempo, ¿va? Ya después caímos en cuenta de que sí. ¿Y este culero cuándo puso las cámaras? Me molesta porque si un día México gana el mundial me voy a estar cogiendo ahí una abuelita y este güey grabándome dice, ahí viéndome, no, qué pena, güey. Sí. ¿Sí, sí crees que se ponga chido si México gana un mundial? Güey, no mames, yo he estado en esos momentos. Bueno, es que yo también de adolescente era una mamada, cabrón. Y cuando íbamos a las marchas, güey, o a los conciertos de CEO, güey, yo nada más estaba viendo cómo estar chingando, cómo... ¿Qué romper, qué chingar, qué todo, güey. Pero necesitabas un abrazo, ¿no? O sea, eso era lo que necesitabas. O sea, tus papás divorciándose, tú iniciando la piedra, nada más querías un abrazo, güey. No querías romper ese semáforo, nada más querías un abrazo, güey. Entonces, si ves un güey un día rompiendo algo, nada más dile, ven, güey, te voy a abrazar, güey, tranquilo, güey. Güey, pero es que abrazo, es muy de adolescentes. Una vez iba en un... Fíjate, ¿cómo me acuerdo de esto, güey? Yo hasta con mi psicólogo le he hablado, güey. Si hay un psicólogo ahorita que pase, por favor. Íbamos en un puente peatonal y de repente me dice un valedor. Me dice, mira, güey, esto está bien cagado, güey. Y sacó una moneda de 100. En ese entonces había las monedas de 100, güey. Que equivaldrían a 10 centavos actuales, güey. Ándale, exactamente, güey. Pero estaban gordas las pinches. ¿Usted se acuerda, la señora de 61? Estamos en el puente peatonal y dice, mira, esto está bien cagado. Y de repente se asoma al fin del puente peatonal y tira la moneda para darle en el pinche parabrisas a un cabrón. Y se escucha, ¡plac! Y empieza, ¡ah, ja, 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 ja! Y yo, pendejo, ¿qué haces, güey? Y me dijo, no mames, ese pendejo no se lo esperaba, güey. Y le digo, no, pendejo, y por lo mismo puede ser que hasta choque, se mate, güey. Y seguramente eso le sale en un pinche barote, güey. Ay, no, esto es de puto. Ah, pinche Roberto, güey. Le quitas la diversión a todo, güey. Y yo así de, güey, no, cabrón. No. Pero de repente, ese pinche instinto te brota, güey. Sí, güey. O sea,
ser un chavo de 12 años, pon tú, y que te den 50 varos para cohetes en Navidad, güey. Nada más estás viendo qué volar a la verga, güey. Agarras un pinche bote así que ya no usen tanto en la casa y dices, tú mamaste bote. Ni pedo, esta paloma de 15 pesos te va a desmadrar, güey. Y son ganas, o sea, te pones en algún momento bien pinche gorila. ¿No te pasa que a veces sí, como... explotó eso, güey. Me sale re bien, ¿sí o no? Explotar algo y sí... Sí dan ganas así de... Te voy a decir algo que yo lo quería incluir en mi... ¿Y qué te dijo tu psicólogo? Ah, mi psicólogo me dijo, no, pues qué culero que aviente monedas, güey. Yo, pues sí, ¿verdad? Pero... Seguro pues, ese güey ya está muerto, ¿no? No. ¿Sabes quién es mi amigo Marco, güey? No mames. Y es un buen tipo, güey. Neto, es un buen tipo ese cabrón. Pero no sé qué pedo en la adolescencia, güey. Se te barre, güey. Se te barre el pinche coco, güey. Te vas a la verga, güey. O sea, yo también de repente, pues, lo de que decíamos de chicharrón, que, ay, vamos a quitarle su chicharrón a ese señor y Hijo de perra, no lo habías dicho así. Habías dicho que, o sea, un señor así caminando así de a huevo, hoy se va a armar el taco placero. No mames, mi chicharrón, güey. No, llegamos a una carnicería, güey, y sacábamos el chicharrón de, porque antes lo ponían como en unos... Vidrios. Como en unas cajitas de vidrio, señora, ¿se acuerda usted? No, las que la señora se acuerda de todo. En unas cajitas de vidrio y ahí agarramos el chicharrón. Y había veces que el señor decía, sí les doy, yo se los doy, aguántenme. Así como de, por lo menos no desmadren la pinche caja de... Y qué vergueros, ¿eh? O sea, qué vergueros para ir con el güey que tiene el machete más grande de todo el mercado, güey. Pero... Sí, nada, pero era un pedo de estar echando desmadre y que nos valiera... ¿Pero qué ibas a decir? ¿Lo que ibas a meterlo a tu rutina? ¿Ibas a decir algo? Ah, es que te voy a decir una cosa que está muy culera, güey. Está muy culera. Hay un estudio. El Rengo, dice. Hay un estudio, el Rengo. Y ese güey, el que mata vaquitas marinas. Hay un estudio, güey. Es un experimento. Tú puedes dejar un coche nuevo, güey. En la colonia que tú quieras, la Buenos Aires, la que tú quieras, la más culera, güey. Dejas el pinche coche. Durante 2 semanas. Se ensucia, no le pasa mucho, güey. Puede ser que lleguen y le roben el coche. Pero tiene que ser un carrazazo, ¿no? No, un coche, güey. No, esos güeyes no respetan nada. Escúchame, un coche nuevo, un coche. Uh-huh. Un coche, no te claves en eso. Pero si tú dejas ese mismo coche, güey, y este es un estudio científico, no me estoy inventando. Lo que hacían es que decían, bueno, 2 semanas, ¿qué le pasó al coche? Pues prácticamente nada, ¿no? La gente se recargó, se sentó, nada. Lo miaron, un perro. A lo mejor un perro lo mió, a lo mejor un güey se meó en el poste de al lado, no pasa nada. Pero si ese mismo coche, en la misma pinche colonia, con la misma pinche gente, tú le rompías un pinche vidrio, güey, a las 2 semanas, güey, ese puto coche, güey, ya estaba quemado a la verga, güey. Porque el güey que ve que ya está roto un pinche vidrio, agarra y dice, ah, este pinche coche, y entonces le mete una pinche patada, le revientan un pinche espejo, güey. Pero eso es Street Fighter, pendejo. Pues haz de cuenta, güey. Entonces, es muy culero, habla de la, pues, de la pinche basura humana que de repente somos, güey. O sea, y nada más estás esperando al primer culero que lo haga. Pues así pasó un video de los de Argentina. Venía un güey así de esos repartiendo refrescos y el primer culero que se acercó y agarró su 6 de refrescos de a litro y medio y los demás dijeron, un momento. Sí. Y es común, güey, en el metro así, el primero que le arranca un putazo a una publicidad así. Uh-huh. Y luego dice uno, no, pues ya nos respetaron este, va. O esa culerada que le hacemos a los supermercados también, güey. Que es como colectivo, que te abres unas galletas y dices, nada más agarré 2, agarren las demás ustedes. Sí, yo nada más hice el favor de abrirla. Sí. Bueno. Como que nos ayudamos a eso chingar. Eso mismo pasa en las redes sociales con la cancelación. Ah, nada más el primero y... O sea, se necesita el primer putazo y ya después todos, ah, pues órale, yo también quiero pasar a meter un pinche patín, güey. Sí. Y lo terminas, o sea, lo terminas disfrutando, güey. Por eso terminaste bien quemado. Sí, güey, no mames, güey. No, es que de verdad pasa, güey. Sí. De verdad pasa, o sea, con un putazo y ya todo mundo, ah, sí, a la verga.
y empiezan a insultar y empiezan a aventar memes hasta que dejan al pinche coche bien vergueado. Al bocho, al bocho. Al pinche bocho bien vergueado, güey. Está de la verga, güey. Sí, sí, y porque no lo hacemos para el bien, eso es lo peor, ¿no? No es como que alguien diga, órale, güey, ya puse un tabiquito aquí que faltaba en esta barda, ¿cómo ven? ¿Sabes? O sea, como que no. Ah, yo también voy a poner otro tabiquito. Bueno, voy a traer un tabiquito de mi casa, que de esas que no uso. Güey, si juntáramos todos los tabiques que no usamos, hay que hacer el tabiquetón, güey. En serio, güey. De todos los tabiques que se quedaron ahí en las casas, hay todos pendejos, ya sí. Ves que... Hay que darle un tabique nuevo al Richo Farrell, ¿sí o no? Nah, ya salió, ya sé. Ah, ya salió. Ya sé. O sea, no utilicen ese chiste como para decir, sí, ahora vamos nosotros a seguir chingando al Richie. Eso es justo. Ya no pateen el carro, ya sí, no pateen. Sí, ya no pateen el coche. Así me llevo yo con el carro. O sea, nada más. Sí, güey, pero esto nos sale, güey. Esta pinche barbarie, muy, muy de la verga, güey. Pero esa barbarie vive en nosotros, güey. A ver, vamos a mantener el tema un poquito. Ya chingó su madre el diccionario porque ya casi pasa la hora completa. No seas cabrón. Y vamos a preguntar primero. Personas con discapacidad que no sean el rengo que ya pasó. Yo hasta allá veo unas pinches muletas. ¿Qué tiene ese güey? ¿No tienes una pierna? No, ya tenemos un rengo, gracias. No, o sea. Oye, pero ¿traes prótesis o así? ¿Así pelona? ¿Así de amuñón? Híjole, sí, sí quiero. Bueno, a ver. Teniente Dan. Ese ya trae su vidrio roto. Teniente Dan. Teniente Dan. Dice, ya trae su vídeo roto, ahorita lo seguimos reventando al colega. No lo vayan a reventar a ese cabrón, güey, ya trae un vídeo roto. A ver, ¿quién más es persona con discapacidad esta noche? ¿Está embarazada? Eso yo no es discapacidad. A los dos. A ver, por a ver, machistas. A ver, pero allá también vi que hay alguien. A ver, ¿quién está por allá? Ella. ¿Ella qué tiene? No puede hablar, dice. Es muda. Dice. Tengo que hablar por ella. ¿Qué tienes? Tenía cáncer de tiroides y apenas esta semana recuperé la voz. ¿Tenés cáncer de tiroides y apenas el aplauso? No mames. O sea, ¿cuánto estuviste sin hablar? Me operaron en noviembre y desde ahí no tuve voz hasta apenas la semana pasada. No mames. ¿Y qué fue lo primero que dijiste, mamá? ¿Cuál fue tu primera palabra? Abba, así. Es que fui al concierto de Bad Bunny y ahí se recuperó la voz. ¡Ah, chinga tu mana! No, sí dejó secuelas el cáncer, ¿no? Ya. Yo aplaudiéndole y fue al concierto de Bad Bunny, güey. Sí, no. O sea, para eso querías la voz para decir. Me pregunto. Qué bueno que ya puede hablar para decir. Me pregunto. Ya me está regresando la voz, miren. ¡Ay, ay, ay! A ver, ya pásale, pues. Sí va a pasar. El aplauso para la chica que recuperó la voz. Que pasen los tres. A ver, chico, ¿quién es el de la pierna? Vente, güey. ¿Puedes o te ayudo? Vente, güey, sí, vente. Sí puedo, puto, sí puedo. ¿Quién más era el otro? Ah, el de la embarazada también. ¿Solo la embarazada o también el que la embarazó? ¿Tú la embarazaste? Dice... Son tres. Bienvenido. Son tres. Ah, nada más de embarazada. Ya, todo quieres, man. O sea, mangonearla. Sí. A ver, ¿tú embarazada? ¿Tú también estás embarazada? A ver, siéntense acá. Pero no se pueden juntar porque le hace daño al bebé, ¿no? Acá, mira, te cedo mi lugar, claro, pues. Ay, ay, ay. Ahí está, entre cojos nos apoyamos. ¿Y cómo sé que es real y no CGI? A ver. Oye, sí, traes nomás el muñón, güey. ¿Y no quieres prótesis o qué? Ya la tengo, pero me lastimo un chingo. Pero hay que... ¿No has visto cómo le hacen los otros, güey? Que se ponen así unos paliacates, unas vendas. Lo que pasa que se supone que tienes que tener ya cierto tiempo. Yo tengo 2 años que sufrí el accidente y perdí la pierna. Y después de los 4 años es cuando haces callo. Entonces a mí me dieron muy rápido la prótesis y ahorita al usarla hay momentos que me lastima.
Pero no es, pero es cansado así, ¿no, güey? Yo veo que vienes hasta sudando, güey. Sí. Así sudo, así sudo. Sí, sí, yo luego ahorita nada más de bajar también ya estaba sudando, güey. Ahora imagínate. Oye, ¿y tú también te cansas de caminar con...? Sí. Muchas gracias, Rory. Gracias, sí la vi. Ya no puedo caminar. ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses tienes de embarazada? 8. ¿8 meses ya? No, ya va a pegar, ya va, ya pronto. Ay, ¿qué? ¿Para qué pruebas el micrófono antes? No, este es el tuyo. O sea, tienes... Sí. Oye, y perdón, esto no es acoso. ¿Lo puedo tocar? ¡No! ¡No, tío, señor! Usted no aprende, ¿verdad? Pinches mazapanes. Tengo más de 20, entonces. Tiene más de 20, ahí está. Y después el bebé. Ay, sí, acoso. ¿Qué tal? Te pueden denunciar mi bebé. ¿Me puede qué? Denunciar. Me puedes denunciar, porque el bebé no te dio. No te dio permiso. No te dio permiso. Pero ahora tócale el muñón a él también. ¿Se puede tocar? ¿Se puede tocar? A ver, muévela. Nada más que no me agarraste el muñón, ¿eh? Sí. ¿Te puedo agarrar tu tiroides? ¿Ya no tienes tiroides? Bueno, la mitad. ¿Te puedo agarrar la cicatriz? ¡No! ¡Ah! ¡La verga! Sí se ve bien esa cicatriz, sí. Está nueva. Está nueva. Está nueva. Está nueva. A ver. A ver. Titi me pregunto. Sí, güey. Oye, ¿y cómo fue estar un mes sin voz? Muy pesado. ¿Tienes novio? Sí, él me ayudaba a hablar. ¿Sí? No mames, ese güey, imagínate un mes sin que se la hicieran de pedo. Sí. Sí. Oye, ¿y qué le dice a todas esas mujeres que dicen que no tienen voz? Cuando se están manifestando dicen, ah. Por las que no tienen voz, y, ah, gracias, ella. Así, bitch, please. Así. Gracias, gracias, gracias. Oye, sí, ¿y cómo fue entonces? O sea, así de que nada, ni una palabra. No, o sea, apenas se escuchaba así como si estuviera susurrando. Así, así. ¿Sí? Si susurras. Si susurras mucho, bajas la tapas cuando le sales. Porfa, ¿no? Por favor. Oye, pero, a ver, pero todo lo demás lo puedes decir. ¿Tienes novio? Sí. ¿Tenías relaciones? No, porque... No, porque me gusta chuparla antes, dice, entonces... Sin el previo no me prendo. No. No, porque no podías, ¿te lo prohibieron? No, pero por ser... tener limpieza. Ah, de todos lados. Y además no podía mover mucho el cuello, entonces era incómodo. Sí. La maniquí, dice. Sí, no, el cuello uterino te roba el cerebro. Ay, sí, tiene lógica, ahora sí. No, ya te dicen, el endocrinólogo te dice, ningún cuello, ningún cuello. Puedes traer ahorita sucio. ¿No, pero sí te decía que por limpieza? No, sí. Sí, además, como yo estudio odontología, a veces como que hay cosas que me hacen sentir que es sucio o insalubre. Ok. Por ejemplo, tocar un muñón, ¿cómo está en tu escala? ¿Te da? Normal. Eres médica. Dos en un día, güey. Era la de Titi, me preguntó. Oye, ¿y tú ya aprendiste a hacer...? Se ve bien verga, ¿lo puedes hacer parado? ¿Lo puedes hacer? O sea, levantarte y hacerle a todos así, órale, putos, así. Así, todos chinguen a su madre, hazle con el... Sí, me... A ver. Banda, vamos a hacerle llegar esto a Bad Bunny. A ver. Párate. A ver, ahí. Titi, me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, mañana una, mañana otra. Mucha Pero no hay boda. ¡Ey! ¡Qué chido, güey! Oye, he visto muchos así, gente. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Amputado? ¿Enojado? Pues con que no me digan paralítico, estoy chingado. Sí, porque luego se confunden más. Sí.
Pero paralítico no estás, güey. No, pero por el accidente llegué a tener secuelas por en las... ¿Cómo se llaman estas? Vértebras. En las... Sí. En las vértebras, güey. Sí, sí hubo secuelas. Dice, no, me cago que me digan paralítico porque me llegué a lastimar las... Me quedé, güey. Vértebras. Sí. ¿Cómo? Pues estuvo chingón el putazo entonces. Sí, de hecho, me deshicieron la rodilla y parte del peroné. No, no hubo regeneración en mis arterias ni mis músculos, entonces. Ya, dijeron, no, pues bye. Pues sí, te dicen, tienes de dos, ¿no? O sales en cajón o sin pierna. Y dices, pues ya, el cojo es comediante, yo la puedo superar, ¿no? Sí, a huevo, esa es la intención. Que cualquier creo persona. Que te insultó, pero sí. Si el cojo es comediante, ¿qué no puedo llegar a hacer? Si esa mamada es comediante, yo que soy chingón. Oye, pero ¿de qué fue el accidente? Rápido. Iba en motocicleta. Un pendejo se atravesó el semáforo y todo el golpe se lo llevó. Ajá, todo el golpe se lo llevó en pierna. No mames, te dio de este costado así. Sí, ¡pac! Estuve un mes y medio internado con cirugía tras cirugía para reconstruir, pero... Qué bueno que aquí sigues, güey. No mames, güey. Sí, pues ahí ya sabes, consejos que tus hijos se cuiden. La tiroides. No, pero ella no las preguntó. La motocicleta. Ok, ¿y tú tienes, es tu primer hijo? Sí, es el primero. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Y tienes miedo? No. ¿Va a ser natural? No, va a ser cesárea. ¿Por? Pues por cosas que te dicen cuando va a ser, no es en el IMSS entonces. Ah, es que te cobran más en el quirófano, ajá, ¿no? Exacto. Sí, te dicen, no, yo le recomiendo. Mejor ir a donde te dicen, te vamos a cobrar lo mismo, sea cesárea o no sea cesárea, para que si puede no ser cesárea. No sea. Sí. Oye, ¿y es deseado? Sí, pero no planeado. O sea, sí la quiero. Es niña, ¿no? ¿Es niña? Es niña. Sí. ¿Cómo sabes que es niña? Porque lo dijo hace rato. Ah, yo dije, a lo mejor me volteó y ya le puso aquí. En lo que fui a preguntar acá, tú ya. Sí, güey, le hice así. La muleta se mueve así para adelante, güey. El muñón. No, sí, no, porque lo dijo que era niña, güey. A ver, entonces ya van a ser en enero. En enero, sí. El 18. Ah, ya está programado. La madre. ¿Qué le pidió a los reyes? No, todavía no le toca, hasta el siguiente. Ah, te chingaste, ser deseada, dice. Ay, ojalá los reyes me hagan ser deseada. Sí es deseada, pero no planeada. No planeada, así se dice, así también me decía mi mamá. Mientras lloraba, así, apagando la luz, dice, no, es que no eres pero deseada. Pero tiene sentido, o sea, si de repente llego yo, ¿no? Ajá. Te digo, oye, cojito, mira. Ten un bebé. Una quesadita de queso. No, a ver. Ay. Fue deseada, pero no planeada. Ya ves, dice. Sí. Igual la disfrutas. Sí. Una tostadita, sí. ¿No? ¿Y tú te acuerdas del día de la concepción o no? No. ¿No? ¿Y él? Sí. ¡Ah! El güey, sí te acuerdas. Ay, el güey ahí sí te acuerdas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, me acuerdo. ¿Estabas sobria? Sí, sí me acuerdo. Estabas en una... Siguió el récord de no orgasmos, dice. No me acuerdo, es que fue una época de muchas veces. Andábamos a todos, sí. Bien ahí, Y ese güey. Mira, el padre orgulloso. A huevo, güey. Sí. Bueno. O sea, dijo muchas veces. ¿Y tú tienes novia ahorita? No. ¿Y andas buscando? No. No. ¿No? ¿Eres hetero? Sí, de hecho, vengo con la mamá de mi hija. Nos separamos y pues llevamos una relación muy chingona y... No ahorita mames. Vengo con ella, ¿sí? Qué chido, ¿no? Pues, oye, ya has tenido varias separaciones, ¿no? Sí. Pero ya todo bien, pero todo bien. Sí, todo chingón, sí. Todo chingón. Sí, 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 con todas me llevo bien, dice. Con todos. No, que... Okay. Bueno, no, carnal, la verdad es que estas son historias que de repente uno dice... ¿Cómo dimos aquí, güey? ¿Cómo llegamos aquí? Es que, ¿sabes qué? A mí sí me gusta esta historia es porque cuando te pasa a ti la tragedia, porque a todo el mundo nos va a pasar algo culero en algún momento. Maduren, culeros. Acepten que alguna vez van a tener una pinche tragedia, ojete, güey. Pero cuando... ¿Cómo embarazarse? Cuando sin planearlo, ¿no? Pues aunque no lo creas, o sea, sin planearlo. Cuando estén en ese pinche momento, acuérdense de estas pinches anécdotas.
No, de verdad. Acuérdese y dice, no mames, ahorita estoy. Vean este paralítico. ¿Cómo salió adelante? Se lleva bien con la mamá de su hija y todo. O sea, chingón, vean estos cuatro ejemplos. Te chingó, te chingó. Quiero dejar el escenario solo para que los vean. O sea. No, de verdad, banda. O sea, acepten que en algún momento va a llegar la tragedia. Sí. El pedo es saberle enfrentar y decir, cámara, cámara, voy a salir de esta. Gracias. Y sale uno, ¿sí o no? Y todos, los cuatro así de que chale, ya nos dijo tragediados, sí, culero, ya nos dijo tragediados. Es bien culero cuando te usan para un discurso de superación así de, vean esta mamada. Y tú ahí sentadito, va, cómo son culeros. No, pinche tío, pero sí, no, es justo de que aprender a reírse de uno mismo. Estoy seguro que tú también hiciste bromas de... Y todos... Igualito así. Sí, hiciste bromas, obviamente. Ay, Lilo y Stitch. Sí, ¿y cuál fue tu primera palabra? Se me dio mucha risa. Sí, o sea, tu familia te decía, no me grites y así. Sí, todos, todos, todo el tiempo. Hasta pues la fecha ya se quedó como el chiste local. No me grites, ¿ves? Es que justo. Ay, a ti te dicen, ¿qué te dicen también de desmadre? Como, pinche pendejo, que es el papá y así, ¿no? De desmadre, ya ves. Es de chile, es de chile. Es de chile, es de chile. Es de chile, güey, sí. ¿Y a ti también? Sí. Lo común es, échate a correr. Sí. Sí, como, háblenle al futbolito, se les escapó un güey. Huevo, sí. También, también. Todas esas, ya me las sé, o sea. Sí, o sea, y lo chido es que, ¿sabes? Güey, he visto un buen de güeyes así que hacen dominadas, ¿no? Sí, de hecho, pues ahorita estoy trabajando, pero pues antes de eso, pues sí me dedicaba más a salir a caminar, a querer hacer algo, ¿no? Sí. Para lo mismo no estar en la casa y... Sí, es bien depresivo, ¿eh? Es bien depresivo. Tienes que seguir tu vida, salir, y aunque te vean raro y que dicen, ay, ¿cómo me van a ver? Pues que chinguen a su madre los del metro, así camino yo. A huevo, a huevo. Y salir adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por... A los cuatro. A los cuatro que somos, güey. Gracias a los cuatro. Qué chido que hayan venido. No, no. ¿Cómo se va a llamar, ya sabes? Tania. Tania. Su nombre. ¿Tania qué? Lisbeth. Tania Lisbeth. Me refiero al apellido, pero a ver. Barrera. Luna Barrera. Tania Lisbeth. Tania. Que tu apellido se va a la verga, ¿cómo ves? ¿Qué? ¿Tu apellido es Barrera? Sí, mi es Barrera. Entonces, ah, y van a poner primero el tuyo y luego el de él. No, Luna Barrera se me fue. Ah. Dice. Luna Barrera. Qué cagado, porque Barrera es justo lo que no se pusieron. Una nah, barrerita, pues muchas felicidades, ¿no? Y ojalá. Sí. Ojalá que cuando nazca nos mandes fotito para subirlo a las redes sociales y decir, ¿se acuerdan? 18 de enero, ya está aquí. Aquí está. ¿Va? ¿Lo prometes? Claro, nos salió sí. El niño, nos salió la niña. Claro, sí. En enero. Sí. Un niño con vestido. De Transilvania. Directo desde Transilvania. Desde Transilvania. Pues muchas gracias a los tres por haber estado esta noche. Se les quiere mucho. Si quieres, te agarro esta mamada para que te puedas parar. Gracias, gracias. Nada más dame mi micro. Ahí estamos. Así me gusta, mira cómo se oye mi voz. Bueno, tío Robert, pues ya se fueron. ¿Ahora qué? ¿Quieres hablar o qué? ¿Eh? Mira, ¿qué te recuerda esto? Soy tu padre. La Diablo Squad. Al póster que tienes de ti photoshopeado con Scorsese y con Woody Allen así mamándole. Ay, a ver, ya te aprendiste los nombres. Para chingarte, porque si no, no te ofendías. Si no te decía. Ay, bueno, pues qué bueno, bien. Bueno, pues eso fue pasando, todo. ¿No? Muchas gracias. Hoy que no haya logia, ¿no? No. ¿Quieren una lojita? ¿Sí? Bueno, siempre hacemos esto para que se mantenga fresco el recuerdo de la gente, ¿ok? A ver, pero nada más dime una cosa. ¿Tenemos confirmados ya los próximos pur de patos en el interior de la República? ¿O todavía no? Pásate, a ver, ven. Ven rápido. A ver, vamos a tomar una pequeña pausita, pero se van a seguir publicando videos y sobre todo vamos a volver con todo porque este programa no se va a acabar y no vamos a permitir que nos lo cancele nunca más. Entonces,
A ver, ya fuimos a Puebla, al Puerto de Patos Navideños. Estuvo increíble, los pinches poblanos. Muy pipopes, pero muy cagados, güey. Uno dice, ay, a ver si no. Pinche no, pipopes. Yo creo que como que ir al Mamitas te pone de buenas, ¿no? Sí. Algo, así, sí. Algo ha de pasar. Saliendo, ¿no? Eso. Sales de buenas del Mamitas. Vas a misa en la mañana, al Mamitas en la noche, chingón, güey, sí. 100 de 100. Sí. Pero a ver, ¿a dónde vamos a ir? El 18 de febrero vamos a empezar en Irapuato y el 19 de febrero en San Luis Potosí. Eso, chaval. A usted no les emociona porque son de aquí, pero, pero la gente, pero que, la gente que lo está viendo dice, ¡a huevo! ¿Irapuato? Sí. No, que está bien culero, güey. No, no tanto. Vale la pena ir. No, Irapuato fue un publicazo de los mejores shows de este año, la verdad. Ah, sí, ya me acuerdo. Irapuato. Estaba pensando en... Y va a ser una vez al mes. ¿Eh? Va a ser una vez al mes. Salir así a dos lugares. Pero ahorita ya vamos a ir a dos. Pero bueno, pues así para que se quede un fin de semana, bueno. Para que se quede en un canal y un canal cada uno. Ah, bien. Mira, lo acabo de. Esta junta la hubiéramos hecho fuera del aire, no aquí con la. No aquí bueno, con entonces la ya, gente, ya saben, bueno. Irapuato y San Luis Potosí. Febrero. Pur de Patos los va a visitar para que estén al pinche. Y si usted está en la Ciudad de México la última semana del año, porque usted lo pidió, este 28 de diciembre, sí hay Pur de Patos en Ciudad de México. Marque Teatro, última semana del año, miércoles 28 de diciembre. Y en la primera semana. Y acuérdese, es el día de los Santos Inocentes, entonces estamos preparando cosas muy, muy cagadas para Pur de Patos Fool's Day. Estaría bien cagado que no vengamos, ¿no? O sea. Inocentes estamos palomitas. Estamos preparando cosas bien cagadas y no llega, ¿no? Inocentes palomitas, pendejos. Bueno. Lo más es que, que traigamos al del Muñón y de repente, tarán, dice, ah, se la creyeron, ¿no? Su pinche pierna así. Sí. De, ah. La embarazada así, ah, pendejos, era una almohada. Aquí traía la pierna de ese güey, ¿no? Ponte la carne. Sí. Ay, tantito maquillaje y pensaron que me habían quitado la tiroides. Ni madre, dice. No, bueno, banda, entonces ya lo saben y pues nada, ¿no? Vámonos. El 25 de enero es el primer Pur de Patos del 2023. El 25 de enero es el primer Pur de Patos del 2023. Ahí estaremos. Nos vamos un ratito de vacaciones también, no mames, uno está cansado. Y regresamos. Y tenemos una notición. Ya. ¿Ya de una vez lo vas a soltar? Ya. Bueno, vamos a ir a Europa. Nos vamos a Europa del 18 de junio al 3 de julio. 9 ciudades. Así que vamos a tener que grabar más shows antes de ese pedo, ¿no? Sí. Te pedí que me dejas primero hablar con Steph antes de decirlo, pero está bien. No, pues ya. Discúlpame, no, Steph. Me lo llevo otra vez. No, sí, está muy chingón. Vamos a Europa. Bueno, hay que decirles la otra noticia. ¿Cuál, güey? ¿Hay otra? Sí. ¿Cuál es? Estamos preparando para los primeros días de febrero, porque la gente lo pidió y porque es una constante que vamos a hacer hasta que se nos acabe las pinches ganas. El chistecito. La fama es. Volvemos con un live porque tenemos que hacer los premios. Qué chulo, qué bonito. 2022. A lo mejor de la comedia del año. Y estamos preparando, pues, para ese momento, un patrocínanos muy, muy especial. Y queremos que sea el patrocinador más largo de la historia. Entonces le estamos chingando muy cabrón. Pero eso ya será a principios. Su momento. Bueno, pues aquí. No, espera. Es verdad. Me estoy acordando de otra cosa. A inicios de marzo vamos a Chile. Hoy ellos no lo sabían, apenas hoy lo cerré. Y a finales de marzo vamos a Canadá, ya lo sabían. Lo de Canadá ya lo sabían. No mames. Entonces, ¿para qué? Sí. ¿Nos vas a comprar zapatos? Vamos a ir a la zapatería quemada. Esa mamada ya no existe, güey. Es Coppel, tú. Sí, no sos mamá, no tío. Mames. Pero tu época, tío. La pero señora, la señora sí se 61 sí entendió la el chiste, ¿sí o no, señora? ¿Sí se acuerda de la Canadá, la zapatería? Sí. Son de la secundaria. Cámaras, pues entonces, vámonos con la logia Pururú Parará. Ahorita regresamos. Bienvenidos a la logia Pururú Parará. Un fuerte aplauso para recibir a Lalo Villar. Marque Teatro, ¿cómo están? Qué chingón ver a tanta gente bonita, qué chingón que estén aquí presentes, pero para que sean parte de la logia Pururú Parará, cuando yo diga Pururú, repetirán Parará Pururú. 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 Eso, chingada madre. Fuerte aplauso. Sobre todo para la señora que está aquí presente, que ya valió madre, señora. ¿Para qué se sienta ahí? ¿Qué no sabe a qué viene?
Ah, por eso se puso. Ah, viene de blanco la señora. Viene de blanco. ¿De dónde es usted? Ah, eso. Señora, usted misma va a decidir qué tan fuerte van a ser los chistes. Vamos a hablar de muerte cerebral de las mamás de los comediantes. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Quiere que hablemos de enfermedades venéreas de la sobrina de algún comediante? Sí, también. Muy bien, muy bien. ¿Quiere que hablemos? ¿De qué quiere que hablemos? Ponga usted un pinche tema, así, de lo más oscuro que usted quiera. Como Macario. O sea, que demos pena aquí en el escenario. Así de fuerte va a estar. Pues reciban a la logia, Pururú Parará, Alexa Suart, Chaparro Salazar, Tío Robert, Cojo Feliz. Y tenemos una invitación especial del licenciado Illich Vladimir Flores. Y el tío Robert, ¿dónde está? Ahí está. La tostadita. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a recibir con un fuerte aplauso al primer comediante de la noche. Su nombre es Montejo. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo grita el pur de patos? A ver, ahora como si fueran a coger. No me extrañe que aquí no cojan, ¿no? Que dijeron, ahora viene a decir mamadas el niño malo de Toy Story, ¿no? Con la camisa de Ale el pollo, ¿no? También tengo look como de Clark Kent, carnal, o sea... ¿Qué? ¿Con lentes parezco una persona que arregla celulares? Sin lentes que los empeña, ¿no? Me dicen el Superman que si mi debilidad es la piedra y no sé qué chingados. Vivo bien con eso, ese cae con los de barrio casi siempre. Oigan, acaba de terminar el mundial, ¿tenemos fans del fútbol? Qué chingón, a mí me caga la neta. Me caga el fútbol, generan las personas más fe que la iglesia, hermana. ¿Has ido al estadio? ¿Han visto esos güeyes? Yo he ido al estadio y he visto a los güeyes con los vasos de miados volando de un lado a otro y gritando, ¡Goya! ¡Todo sea por la camiseta, cabrón! ¡Universidad! Güey, genera más fe que en la iglesia. ¿Cuándo has entrado a una misa de 7 y que haya una señora así bañándose en miados, no? Y que grite, ¡Amén! ¡Todo sea por Jesucristo, cabrón! Inri. Se vale aplaudir, ¿eh? No es a huevo. Y es que, güey, la neta no hay fans de la iglesia porque no le imprimen el mismo sentimiento que en el fútbol. Imagínate que fuera como en los partidos, padrino, que cuando vaya empezando la misa las viejitas estén así como de... ¡Evangelio! Vámonos, ¿no? El padre entraría así a la misa algo como... Saldría así. Bien prendidas las viejitas, ¿no? De Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Gracias. Ahora, que si la porra de la América puede ser la mono y la del Pumas la rebel, carnal, la de la iglesia puede ser la creyen, ¿no? Ahí estaría la creyen con sus trapos gigantescos que digan creyen, barra sagrada, ¿no? Ah, bueno. En vez de que lo hagan con latas de graffiti, lo hacen con bordado, ¿no? Porque son viejitas, ¿no? Y ahí estarían bien tendidas cuando vaya terminando la misa, algo así como... Bueno, en sus sillas de ruedas, ¿no? Como... ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! Si no confieses, es un hereje pecador. ¡Oy, oy! Gracias.
Y es que, banda, no mamen, al final de los partidos siempre pasa la misma mamada, banda. No importa si estás viendo la liga pakistaní, siempre entrevistan a un argentino al final del partido, carnal. Y siempre dice las mismas mamadas, ¿no? Algo como... Y mira que... trabajamos lo que hicimos la semana con el profe. Un rival difícil, nene. Nos llegó por todos lados. Pero nos llevamos los 3 puntos a casa y nos vamos contentos, ¿no? Ok, entiendo que para ellos el fútbol es un trabajo, así como para los padres hincar niños, digo, predicar, ¿no? Y yo no he visto que ellos los entrevisten después de su trabajo, ¿no? Que lleguen con el padre. Javier, estamos en las inmediaciones de la Capilla Sixtina con el padre de esa misa, el Papa Bergoglio. Dinos, Bergoglio, ¿qué tal la misa de las 7? Y mira que... trabajamos lo que hicimos en la Semana Santa con el profe. Un rival difícil, nene. El pecado llega por todos lados. Pero nos llevamos los 3 niños a casa y nos vamos contentos, ¿no? Gracias. Oiga, manda, hace poco estaba con mi mejor amiga en un bar. Ella estaba en etapa de lactancia y bien tranquila se pidió una cervecita, carnal. Así como Sinatra por Nueva York, ¿no? Y yo sí le dije, no mames, hermana, vas a volver alcohólico a tu bebé, ¿qué te pasa, no? Y ella, tranquilo, carnal, una cerveza me ayuda a que me salga más leche. Yo me quedé pensando, ¿no? Como... y yo aquí perdiendo el tiempo, hermana, no mames, ¿no? Que voy y consigo un cartón de cervezas. Ah, bueno. Llego a la casa de mi ahora exnovia. Bueno, el resto está en blanco, carnal, ¿qué te digo, no? Ese es con los ñeros, ¿eh? Y aguas que está tu mamá, no te pases de verga, güey. Pero sí, banda, o sea, ¿dónde vamos a parar, carnal? Le estamos dando alcohol a los bebés, ¿qué sigue? Un bar para bebés, imagínense esa mamada, ¿no? Uno que se llama el Fisher's Price. Entras y ves a unos bebés en el fondo echando fiesta, ¿no? De fondo, 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 ¡eh! Y la mesera se guarda la chichi, ¿no? ¿Qué? Ahí la chela es de barril. Te venderían grapitas de talco en el baño, ¿no? Acá. Las bebés bien jarras que tengan que ir a vomitar, en vez de que le digan a su amiga, amiga, ¿me agarras el pelo? Le dirían, amiga, ¿me pegas en la espalda? Estaría bien interesante, ¿no? Te recibe el ballet parking de carriolas. ¿Alguna pertenencia? Solo mi pañalera, muchas gracias, ¿no? Sí, sería una mamá. Claro que no podría faltar el bebé mamador, ¿no? El clásico bebé Bernardo, que llega en su BBMW, después de retirar dinero en BBVA. No es cierto. También se van en los chistes, pendejos. Pero banda, le estamos dando alcohol a los bebés. ¿Qué sigue? Alcohólicos anónimos para bebés. Porque imagínate, si hay bares para bebés, va a haber bebés alcohólicos, ¿no? Entonces vamos a necesitar doble A para los doble B. Imagínate esa mamada, carnal. Un bebé alcohólico retirado en sus 13 minutos en el anexo, ¿no? Algo así como... yo era un pasado de verga, familia. Yo nunca tuve oportunidades. Tú no sabes lo que es estar bien tranquilo en tu placenta y ver un gancho bailando aquí. Eso me condujo al arte del hurto, a la delincuencia. Hasta que un día me atoraron chingándome una carriola del año. 6 meses en la guardería de Santa Marta, Catitla de máxima seguridad, banda. Y hasta que salí de ahí, que vi un amigo que conocí al nacer. Lo llaman Jesús. Y gracias a infinita sabiduría, hoy estoy aprendiendo a caminar.
con este programa de 12 pasos. ¡Gracias, Pur de Patas! ¡El Esbotejo, banda! ¡Siéntate, siéntate, mi carnal! Chido, gracias. Chido. ¿Cuál es tu nombre, mi carnal? Rodrigo Montejo. Rodrigo Montejo. Así es. Ah, cabrón, ¿dónde naciste? En la Ciudad de México. ¿En qué colonia? No estoy seguro. No mames, si te pareces así, cabrón, güey, de cerquita. Creo que por eso digo el chiste, creo. ¿Y no sabes en qué? ¿Tienes papás? Uno. Uno. ¿Vivos? Los ¿separados? Dos. Los dos. Sí, separados. Ok, ajá. ¿Hermanos? Cinco. Ah, cabrón. Sí, mi papá tuvo un hijo a los 63 cuando ya eran balas de salva, carnal. Neta, ¿no era Héctor Suárez? No. Espero que no, carnal, porque no me dejó ni verga. Sí se ve. Oye, mi carnal Montejo, ¿cuánto tiempo llevas haciendo comedia? En febrero cumplo 4 años. Ah, chingón. ¿Quién ha sido tu maestro? Estuve medio añito de Azolapa y después tuve al Chaparro Salazar, estuve en curso de delivery con Freddy el Regio y ya, creo. Ok, no te acerques a baños, nada más te digo eso. No, y mira que trabajo en el Woco, Pues, ¿estás listo? Porque el día de hoy tu maestro va a ser quien te va a castigar, padrino. Ya decía yo. ¿Listo? Cabrón. Pues que venga el perrito cortito. Mirá que no trabajaste en la semana lo que te dijo el profe y no diste risa. Montejo viene de Pendejilvania. Así se ve el tío cosa rasurado. Primero báñate antes de ir a mi casa. Atentamente, Jesucristo. Deja tú la piedra, el SIDA. Montejo es tu primo que te pide un consejo millonario. Montejo es el que vende bonais en el semáforo. ¿Cuántos marihuanos nos vamos a subir hoy? Obedece a la morsa. Saca. Atentamente, ya sabes quién. Parece Sid Doso. La última chichi que vio a Montejo fue en el bar de bebés. Qué cagado que vino la flauta de la ruta de la garnacha. El Montejo está más perdido que la pierna del güey sin pierna. Se valen los chistes pendejos, pero no en toda la rutina, no mames. Don Ramón 2023. Montejo hizo chistes de Cristo porque también vivió con un padrastro que era carpintero. Qué cagado que vino el niño malo de Toy Story y tuvimos una sección antes con 4 de sus juguetes. Parece Sad Bunny. Si Montejo está aquí, ¿quién está renovando membresías en el call center de Costco? Viendo a Montejo, me cae menos mal el portero argentino. Montejo es la descripción gráfica cuando buscas crecer a lo pendejo. Le gusta tanto el fútbol que se disfrazó de poste. Es como si Sid se fumara los juguetes en vez de quemarlos. ¿Dijo Montejo o pendejo? Chaparro Salazar.
¿Le gustó, señora? ¿Así o más fuerte? Ah, órale. Pues se viene la parte femenina de la noche. Reciban con un fuerte aplauso a Cristi Souza. Hola, ¿cómo están? Así tengo la voz por echarle porras a Messi. Me siento muy bien por él. Me siento un poco mal por mí. Pero les cuento que soy visionaria. Mi ex y yo anticipamos la pandemia. Desde hace un montón no salíamos a ningún pinche lado. Desde hace un chingo ya guardábamos la sana distancia. Y desde hace muchísimo nos habíamos perdido el gusto. Y es que saben que el matrimonio debería ser como el ballet parking, así como me dijeron aquí afuera, oiga, ceñito, güerita, ya traía sus detallitos, ya tenía sus rayoncitos. Y es que miren, el matrimonio, no se engañen, no es estética automotriz, no es hojalatería y pintura, es un pinche deshuesadero. Ahí los dejan sobre unos ladrillos sin llantas. Bueno, a mí sí me dejaron con llantas. Y les confieso algo. Yo soy la decepción de mi padre y no por esto del stand-up que no ayuda. Solo con nacer. Miren, después de dos hijas, él esperaba a su amado Domingo. Domingo Souza. Y como podrán ver, yo nací en lunes. Y es que, bueno, esto de la misoginia es tremenda. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y no es de ahorita, ¿eh? Es de, yo me acuerdo, tener 7 años, ir sentadita atrás en el coche, mis papás adelante y escuchar. Oye, hijita, esa camioneta que casi nos mata, seguro es señora, seguro es una vieja loca. Seguro va a matar a alguien. Asómate, dime si es una vieja loca. Sí, es una vieja loca, mamá. Es que mi mamá fuma mucho. Gracias. ¿Y nunca han tenido miedo de morir? ¿O la verdad, a cómo están las cosas, la esperanza de morir? Yo me acuerdo ir en un avión y que empezara una turbulencia horrible, que se oyera el fuselaje, que todo temblara, y me dio un miedo horrible, aparte porque era Viva Aerobús. Mi mamá me agarró de la mano y me dijo, hijita, tengo que confesarte algo. Yo creo que viene manejando una señora. Y tengo que confesarles algo, la verdad. Miren, yo soy acumuladora, compradora compulsiva, adicta a las ofertas, disposofóbica y vivo en Polanco. Mi casa es la versión whitezican del bordo de Xochiaca. Y es que en mi casa pueden encontrar, bueno, encontrar nada porque es un desastre, pero hay cupones de Reino Aventura del 3x2, de la Feria de Chapultepec, topper sin tapa, tapa sin topper, moda de los 80, porque vean mi edad. Hay capitas como estas, que las siento muy chidas, pero pues vean, qué ridículo. Son como de Harry Potter. Me siento maga, aparece de todo aquí. Y hay todo lo que se puedan imaginar. Ah, ya está, por ahí me encontré una ardilla. Ya había empezado a oler. Había empezado a oler todo lo que hay descompuesto en mi refri y ya se había ido la pobre ardillita, yo la quería acumular. Y además me maman las ofertas. Miren, también tengo por ahí la prueba de embarazo de mi hijo mayor, aunque les confieso que salió negativa porque los hombres no se embarazan. Sí, y también tengo el diente de leche, ay, de mi vecino, no saben el pinche escuincle cómo se defendió cuando se lo arranqué.
Y también, como me maman las ofertas, vi un letrero que decía 2 pantalones, $80. Y ahí voy en chinga, ¿poco no es buena oferta? Dejé el coche donde fuera, me bajé, fui con la señorita de la oferta y me dio un coraje, un fiasco. Resultó ser una tintorería. Me dio tanto coraje que ensucié los pantalones del coraje y ahí los dejé, porque a mí no se me van las ofertas. Y mi coche lo dejé frente a un letrero que decía, se ponchan llantas gratis. Esa oferta también me la llevé. Y con todo este desastre en la vida, mi ex me dio un ultimátum. Y yo hice lo que cualquier persona acumuladora haría. Lo guardé. November 5, 2021. Cristina, esto se acabó. No podemos vivir entre tapas sin topper, topper sin tapa, moda de los 80, dientes de leche, pruebas de embarazo, piras de papeles, pilas de pilas. Tienes una semana, solo una semana, Cristina, para hacerme un croquis porque no encuentro la salida. Gracias, y debo reconocer que todavía lo extraño, porque seré disposofóbica, pero no soy esposofóbica, y tengo cosas que agradecerle, incluso le mandé flores, porque es alérgico. Y miren, no se preocupen por mí, porque estoy yendo al doctor y me mandó unas medicinas para no acumular. Y estoy bien contenta con las pastillas, porque vi unos pastilleros chingones en Costco y ya me compré 10. Además, Mary Kondo está cambiando mi vida. Mary Kondo, ¿la ubican? Es esta japonesita mamona, gurú del orden, que te dice que dejes ir las cosas, pero que antes les agradezca sus servicios y hables con ellas. Y me ha servido un chingo porque ahora sí ya tengo con quién hablar. Además, un laboratorio me está dando medicinas para no acumular y estoy súper contenta porque me regala llaveritos, plumas, post-its, libretitas súper vergas. Entonces, estoy súper contenta. Además, acumulo gatitos. Tengo 4 gatitos que me acompañan y son unos genios informáticos. Me cambian el teclado de idioma. Hacen sexting con las gatitas de la calle, hacen activismo, me too, meow too. O sea, son tan genios que yo de verdad es un desperdicio, les voy a poner un call center. Así al menos ya no van a ser gatitos, ya no van a ser gatos, van a ser ejecutivos de cuenta. Y bueno, yo ya nada más voy a ligar en el súper y con esto me voy a fijar muy bien en las etiquetas. Descubrí, por ejemplo, que en el súper que hay grasas trans. Yo, la verdad, la respeto. Si hay que marchar, marchamos. Y yo ya nada más voy a ligar en el súper. Y les cuento que camino acá una persona que quiero mucho, bueno, mi mamá, me dijo: oye, hijita, con esto del stand-up, pues, ¿qué decisiones más pendejas tomas? Y yo le dije: ay, mamá, pues, ¿cómo no? Si mi vida la viene manejando una señora. Muchas gracias. Soy Cristi Souza. Cristi Souza, correcto, ¿verdad? Correcto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la comedia, Cristi? Un año. Un año. ¿Cuántos hijos tienes? 2. 2 hijos. No es concurso de así de, entre más rápido lo contestes. Ah, ¿eh? Muy no, bien. No te vas a ganar nada, Cristi. Tranquila, tranquila. Tú tranquila. ¿Quieres contestar algo, Alexa? ¿O así estás bien? Ok, Alexa Souza, ¿verdad? Nah. Oye, Cristi,
¿Qué te llamó? ¿Cómo llegaste a la comedia? ¿Qué te llamó? ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues fue a raíz de mi divorcio. Iba yo caminando a pedir mi carta de salud mental, que sí me la dieron. Gracias a Dios. Caminé por donde había un curso de stand-up, pasé a pedir informes, empezaba en 2 días y me inscribí. Y eso fue hace poco más de un año y me gradué hace un año. ¡Wow! Oye, y, o sea, pero ¿cómo fue? O sea, entiendo ese proceso, pero ¿te llamó la atención? ¿Dijiste esos güeyes qué hacen? ¿A quién habías visto? Me gustaba el teatro y consumía mucho comedia. Entonces siempre tuve el tema de la comedia en la mente, pero no la había ejecutado. Ok. ¿Quiénes son tus comediantes favoritos mexicanos? Mexicanos, Alex Azuar. Mi pasado, dice Cristi, ¿no? Sí. Bueno, Gloria Rodríguez, con quien empecé el primer curso. Me gusta Carlos Vallarta. Me gusta Luis Piedrahíta, que no es mexicano. Me gusta mucho la comedia estadounidense. Ok. Y bueno, me gusta mucho la comedia blanca. Me gusta Ricky Roberts. Pues en Polanco, obvio, ¿no? Así. No creo que hayas visto al Chaparro Salazar en una pozolería ahí de Iztapalapa. ¿Quién sabe? Oye, ¿cuántos años llevas viviendo en Polanco? Digo, sí tienes el color, pero el dinero. No, nada más como 15. Ah, nada más. Señora Pacanina, Polanco es una ciudad donde quizás nunca vaya, ¿no? Pero ni siquiera sé qué es. Entonces, ¿usted estuvo casado cuánto tiempo? 15 años. 15 años, exactamente. Y tiene un hijo de 15 años. Ajá, correcto. O sea, ¿se casó por compromiso o por qué? No, me embaracé a los 3 meses de casada. Ok, ¿y no nació 6 mesinos su hijo? No, lo que pasa es que yo me casé a los 37 años, entonces fue una decisión embarazarme pronto. Sí, pues sí, no, pues sí. No había de otra, ¿verdad? No había de otra. Oiga, y no te voy a hablar de usted, ¿o quieres que te hable de usted? Háblame de tú. Háblame. Y háblame de ti. Es que doña Cristi. Uno en esa, cuando le hablan de Polanco, pues mire. Sí llama, sí le llama a uno, la verdad, ¿no? O sea, y más o menos como cuánto genera al mes. Pues voy Muchachos, a empezar un nuevo trabajo. Cristi, ¿estás lista? ¿Sabes a lo que vienes, va? Sí, sí sé. ¿Tienes miedo? No, ya me tomé un tequila para aguantar. Pues ojalá te hayas tomado 2 porque viene el tío Robert. Banda, fuerte el aplauso. Tranquilidad se siente cuando estás con alguien que no te va a hacer TikToks. Que no sabe. Ok, venga, Cristi. Dice Montejo que sí se arma. Dice Rory que sí se arma. La vi y me dieron ganas de ayudarle a cruzar la calle. Y yo pensando que el viaducto era lento. ¡Qué culero envejeció Ilse de Flans! ¡Venga, 20 puntos para Gryffindor!
Te compro tu jorongo. Atentamente, la señora de 61 años y el cojo. Tiene cara de que ella sí viene de Transilvania. Ya, que deje de hacer chistes y que nos enseñe defensa contra las artes obscuras. La vieja loca que iba manejando era Alexa. Si Alexa y el cojo no hubieran triunfado, trabajarían en casa de Cristi. Si bien les fuera. Qué graciosa es la señora que te poncha los balones. Ay, abuelita Coco, 15 años antes. Cristi es la señora que llama a la patrulla porque la música está muy alta. No mames, dice AMLO, que hablas muy lento. ¿Cuántas personas que usan Goicotines se van a subir hoy? Ojalá fueras acumuladora de chistes. Chabela. Es la tía que te firmaba la boleta y te daba whisky. Cristi Souza es igual a tres Steps. Sí se arma. Atentamente, Ricardo Pérez. Es todos los personajes de Paco de Miguel al mismo tiempo. Cristi tiene hijas. Atentamente, el tío Robert. Montejo habló tanto de la iglesia que vino la de la doctrina. Yo tampoco te topo, Lalo. Atentamente, Polanco. Cristi es la orientadora buena onda. Qué chido que Santa Claus deje a su esposa hacer comedia. Si Cristi está aquí, ¿quién está dando noticias en Canal 11? Cristi es la señora que te hace plática en la fila del banco. Si Cristi está aquí, ¿quién está dándole de comer a 20 gatos en la del Valle? Tu tía la que se emputa si estás a favor del aborto. Pero a lo mejor, hoy no vamos a necesitar una tómbola para ver quién se muere esta semana. ¡Cristi Souza, banda! ¡Cristi Souza, una chingona! ¡Diga que Dios! Hijo, ¿así o señora o más? Que si necesita señora de aseo, Cristi. ¡Ah, no es cierto! ¡No 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 es cierto! Ya.
Banda, reciban en este escenario al Pato, Pato Ochoa. Eso, chingada madre. ¿Cómo andamos, Auditorio Nacional? Ay, esa mamada. Ay, qué culeros, no se rían. Yo tengo sueños y aspiraciones de mecos. Vámonos a la chingada. ¿Cómo andamos, gente? Eso, chingada. Oigan, me presento, yo soy el Pato Ochoa. Y la neta, estoy bien puto contento de estar esta noche aquí con ustedes. Estoy bien puto emocionado, la verdad. Porque si, ay, qué pedo, hay gente, hay putos esta noche, ay, a huevo, a ver, un grito de la comunidad gay que suene, ni uno, pinches putos. Bueno, a ver, espérame, igual es así, a ver, un grito de los americanistas. Ah, no, no es cierto, ay, bien puto, americanista. No es cierto, es broma, pendejo, es broma. Entonces, güey, son bien agresivos, no mames. Ahorita me va a madrear, güey, ¿no? A mí verguéame, si no, no quiero nada. Cállate, perra. No, sí, güey. Estaría chingón, ¿no? Unas cachetaditas cabezonas, ¿no? Me encantan las cachetaditas Tú las topas, ¿eh? Amiga, ¿cómo te llamas? Lupita. A Lupita le gusta el... Lupita es muy extrema, güey. Escuchó cachetadita cabezona y mira, así levantó su carita a 45 grados. Cerró los ojos. Y yo creo que es cristiana, güey, porque hasta puso la otra mejilla así. Que no seas mamón, güey, es bien peligroso este pedo, güey. Les te platico, un día yo andaba bien pegado como estampa, ¿no? Chupi, chupi, mami, mami, güey. Y me tocó uno de estos culeros que no avisa, güey. Pero mi mamá creó jotos, no pendejos. Entonces, cuando yo empecé a ver que el güey hacía así, dije, alguien viene. Me andaba acomodando yo solito el último cachetadón, güey. Y en eso, puf, que explota, cabrón. Así como guachicol de la nada, a la verga. ¡Pum! ¿Sabes dónde cayó eso, amiga Lupita? En el ojo. Arde bien culero, güey. Yo uso lentes de contacto, banda. No mamen, güey. Y no sé si han dado cuenta que cuando esta madre entra en contacto con algo líquido, se vuelve más pegajoso, güey. Como un superpegamento te ha pasado, güey. Como un pegamento de cola, ¿no? Sí, porque a poco no te los echan en la espalda y como que te dejan pegajoso todo el pedo, güey. No mames, yo corría al baño y me quería quitar mi lente de contacto, cabrón. Mira, regresaba como chicle la chingadera. Desde ese día, mira, como Lupita, pura armazón, manas. ¡A huevos! ¡Sí, claro! Y mira, con ese grueso se ve que es antibalas, mana. ¡Se dispara, puto! ¡El calibre que traigas, cabrón! ¿No? Y les platico el calibre porque no mamen, güey. Yo cuando tuve mi primer novio, tenía 21 años, güey. Ay, pendejo. Así le hago yo cuando te veo el pito. Güey, yo tenía 21 años y este cabrón tenía 24 centímetros de pito. No mames, güey, es un chingo, maná. No, te hubieras sentado en esa madre, no te reías así, culera. No, güey. Se los juro, no mamen, güey. Cuando ese cabrón se sacó el pito la primera vez, güey, yo no sabía si eso era un tótem o un pito, cabrón. No sabía si hincarme a rezar o a chupar, cabrón. Era, no mames, qué pedo, güey. Pero una cosa preciosa, no mames, güey. O sea, esa madre le hizo un alfarero griego, cabrón. Así, mira, más y más arcilla, güey. No mames, la cabeza perfecta, güey. La podías ver así como punzaba, güey, a la luz de la luna, cabrón. No mames, como corazón a medio sacrificio azteca, güey, ¿no? Pero aventando leche en vez de sangre. No mames, güey, una cosa perfecta, banda. Las pinches venas puestas así, güey, no mames, como carreteras, todas te llevaban al placer. Pero meterte 24 centímetros por el culo es otro pedo, güey. Aparte yo no cerraba mi manita, mamones, no mames. Y cuando estábamos ahí fajoneando, güey, andábamos haciendo así enojar a Jesús, ¿no? Enojar a Dios. Andábamos poniendo de malas a Dios, güey, cuando me dice... Nada más la puntita, ya estás pendejo, güey, no mames. Ándale, yo no, güey. A mí me gusta caminar, cabrón. Salir a correr en las mañanas, ojete, no mames.
No, 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 güey, ya vi así mi lápida, ¿no? Si murió sentada, en tremendo pitote, no, chinga tu madre, güey. Literal, gente, gente de pur de patos, güey. Esta relación fue pura mamada. Sí, claro, sí, si no soy pendejo, güey, no mames, no. Pero al chile me rifo chupando el pito, la verdad. Sí, lo que sea de cada quien, güey. ¿Hay gente aquí que sabe chupar el pito? Eso, chinga. Güey, aplicamos la succionadora. Hombres saben de qué estoy hablando, ¿no? Es cuando agarramos así con las dos manos. Bueno, los que traen con qué. Y, güey, empezamos así con... La pura puntita, cabrón, ¿no? La pura puntita nada más, güey. Yo tengo un defecto, banda. Tengo un diente bien separado, les voy a enseñar. Entonces, cuando yo aplico mucha succión, cabrón, el labio se me atora ahí, güey. Y quedo como así, güey. Y así está difícil mamar pito, la verdad. Sí, güey. Solo como paleta, así. No, está cabrón, güey. Güey, está muy feo porque duele, güey. Cuando a mí me pasa eso, le puse nombre, lo bauticé a huevo. Le puse el caciquelepo. ¿Cómo? Caciquelepo. Casi quedo leporino. No mames, ¿te imaginas qué pinche pena, güey? Llega y que digan, Pato, no mames, ¿qué te pasó, güey? No, güey. Una mamada. No, qué pinche pena, güey. No mames, estaría feo, güey. Y la neta, estar esta noche aquí con ustedes me recuerda a mi primera vez, güey. Me recuerda, cabrón, mi primera vez. Siento que en cualquier momento la voy a cagar, güey. Sí. Así topa, así arriba el sexo anal. ¿Qué quería sacar, cabrón? ¿Petróleo? También no mames, güey. O sea, no. Pero no solamente voy por la vida haciéndome popó en la gente. No, perdón, no nada más soy gay. Tengo otros talentos, soy maestro. ¡A huevo! Trabajo en un colegio católico. Y doy la clase de catequesis, ¿no? Tranquilos, no soy el primer puto que se sube a dar misa. No. A huevo, que chingue a su madre Maciel, ¿no? Y, güey, mi chamba está bien rara, güey, porque mi chamba, güey, consiste en hablar bien de quien habla mal de mí, cabrón. Es como si, no sé, los judíos se pueden hablar bien de Hitler. O los negros hablando bien del Ku Klux Klan. O López Obrador hablando bien y ya, porque habla del culo el pendejo. Y ahí me entienden pensando, ¿cómo le hago para que mis alumnos crean en algo que no pasó, güey? En algo que no existe, güey. Al no encontrar la respuesta, me fui muy triste a mi casa. Sí, así nos vamos los otros a nuestra casa. ¿O no, sexo anal? ¡Ea, huevo! Entré a mi casa, güey. Me senté en mi dildo. Y me puse a pensar. En Zac Efron. Al no encontrar la respuesta, compañeros, fui rápido. Agarré mi Biblia, la abrí. Y cuando empecé a pasar sus hojas tan llenas de santidad, tan llenas de sabiduría, tan delgadas como papel arroz, empecé a sentir un llamado. Empecé a sentir un llamado a hacerme un porro. No mames, es que prenden bien chingón. ¿Hay marihuanos esta noche? Güey, neta, prenden bien chingón, güey. Voy a hacer negocio con esas madres, güey. Sabanitas el milagrito. Y atrás, que Dios te acompañe. Trae chingón, güey. Ahí me tienen, banda, leyendo la Biblia. Con mis pulmones, ¿no? Pensando. ¿Qué le gusta a los niños? ¿Qué le gusta a los niños? Disney, cabrón. Disney es la puta respuesta. ¿Qué está esperando Disney para comprar el Vaticano? ¿Se imaginan, cabrón? Las misas iban a ser desmadres de poca madre, desfiles con fuegos pirotécnicos, los monaguillos así de together, together, everyone, no mames. Imagínate a Mickey así oficiando la misa. No mames, güey, estaría bellísimo. Todos los bautizos llegaría Rafiki, cabrón. No, sí. Mira, bautizo y presentación a la chingada del que sigue, no mames. Imagínate un funeral, cabrón. No sé, a ver, imagínate. A ver, sexo anal, ¿cómo te llamas? ¿Diego qué? Piensa su apellido el pendejo, me encanta, Diego. ¿Diego qué? Vázquez. No mames, Diego Vázquez, cabrón, dilo seguro. Eso, puta madre. Supongamos que se muere Diego Vázquez, ¿no? Por un cogidón que le di, ¿no? Sí, está muerto. De este lado vamos a tener, pues, al difunto, ¿no? Y de este lado a la Ohana Vázquez, porque Ohana significa familia. Vaya el padre así de... Bueno,
vamos a leer el siguiente pasaje según San Stitch. Y de repente, Señor, me has mirado a los... No mames, estaría que se muera, güey, foto con Stitch a la verga, ¿no? Trae chingón, güey. Y yo creo que si Disney comprara el Vaticano, tenía unos juegos mecánicos de no mames. Estaría bien bonito como que, ven y empápate en esta aventura. Recorre el río salvaje en el Arca de Noé. Pa' niños, ¿no? ¿Ya te quieres poner un poquito más intenso? Es como, ven y escapa de Egipto en el nuevo Moisés Adventure. ¡Ay, puto! Pero mi favorito sería así de, ven y vive la experiencia crucifixión. Una experiencia tan real que pensarás que papá Dios se ha olvidado de ti. Ti. ¿Se imaginan, güey? A los niños con sus orejitas, con espinas, con sus espalditas puteadas, güey, con hoyitos en las manos, diciendo, mamá, mamá, ¿quién soy? Y la mamá, oh, porque religiosa, güey, a huevo, gracias. Pero banda, yo creo que si neta Disney comprara el Vaticano, el pedo no hubiera estado así de culero en la crucifixión. ¿Vieron la pasión de Cristo? ¿Vieron qué putiza le pusieron? Sí se pasaron de verga, güey, la verdad, güey. Yo creo que sería más romántico, más bonito si Disney compra el Vaticano. Su crucifixión sería diferente. No sé, yo me imagino a Jesús así en la cruz, quietecito, ¿no? Sí, porque es el cabrón moverse de ahí, güey, no mames. Mira, como si a la cabeza, pero como pa' qué, ¿no? No te vas a quitar los clavos a mordidas, mamón, ¿no? Y ahí tienen a Jesús, ¿no? Pedro. ¿Qué pasó, maestro? Recuérdame. Ay, me tengo. ¿A poco no hubiera estado más bonito, chingada madre? Muchas gracias, Pur de Pato. Son un público verguísima, güey. Me lo llevo en el corazón porque en mi ano no caben, cabrones. Gracias. Yo fui el Pato Ochoa. Pato Ochoa. Llévatelo, mi carnal. Nada más rápido. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo comedia? Un año y medio. Siendo así honesto, ¿quién te gustaría que te rosteara? Señora, siendo gay, ¿quién le gustaría que lo rosteara? ¿El cojo feliz? Alex Fernández. Ah, no es cierto. Ahí te va uno más talentoso, pero moreno. ¡Cojo feliz! Este se equivocó de programa, él sí iba a par de putos. Pato dice el cojo que sí se arma. El cojo y todos en el marqueteatro dicen que sí se arma. ¿Qué culero está este de tripié? Bueno, ahí está. Oh, que tu verga. A ver, tú que sabes parar cosas fálicas, a ver, Pato Ochoa es como si a Pinocho le creciera la nariz para adentro. Pato Ochoa trae metida la pierna del sin pierna. Pato Ochoa parece un vago de esos que recogen y bañan para un video de YouTube. Dios no odia a los gays, pero a ti sí. ¿Tú quién eres? Ah, pensé que eras el novio de Pato y me ibas a madrear o algo así, güey. Eso, así. Gracias, güey. Dios no odia a los gays, pero a ti sí. Parece el ayudante flaco de Hades en Hércules. Te vi, se me antojó un taco de tripa. Atentamente, Lilich. ¿Cuántos gays morenos van a leer hoy? Oigan. Pato es la foto que ves en los folletos de SIDA. Ojalá te diera cáncer de tiroides para que te callaras. Sí se arma, atentamente el Rory. Pato Ochoa es de Gaysilvania. Hace chistes de religión porque de por sí Diosito no los quiere.
Pato, Cristi ha marchado para que no tengas hijos. Es la voz de la mamá de Cristi. ¿Quién no bajó la tapa del baño? Se salió una molécula de caca. Pato, es más corriente que te atropellen en tu moto. Órale pues, te voy a dar los 20 pesos, pero úsalos para comer. Tu rutina está peor planeada que el bebé de la embarazada. Es un gay, ¿eh? Qué chido que Cristi trajo al que le corta el pelo. El pato parece 5 pesos de pescuezo de pollo. No eres el primer puto que da misa, el primero fue Montejo. Es como si Speedy González hubiera sido un gay de Azcapotzalco. No puedo escribir con el pito parado, atentamente, ya sabes quién. Pato es el Funko Pop de Montejo. Sí, es bien difícil chupar pito con el labio atorado, atentamente, Alexa Suart. Sí, es bien culero que te echen semen en el ojo, atentamente, Lalo Villar. Sí, es bien difícil aguantar 24 centímetros por el culo, atentamente, Cojo y Alexa. Y qué chido que Cristi deje a su cuidador hacer comedia. Muchas gracias. Eso fue todo. Y para casarnos con el chiste, tío Robert, no hay que hacer... No hay que hacerla. Y pues ahora sí, di el nombre. Yo digo el nombre y tú el apellido. Cristina. Vale verga, ¿cómo se apellidaba? Sousa, Cristina Sousa. Es la ruleta de la muerte, muchísimas gracias. Sácala, rápido. Bueno. El aplauso para la mesa de la logia, por favor. Apellido. Aquí está ya. El apellido es Cárdenas. Ay, que no salga Cuauhtémoc, por favor. Y el nombre es... Matías Cárdenas. Matías Cárdenas, seguramente ya no vas a poder ver el próximo Pur de Patos, pero mientras tanto, para él y para todos los que están viendo este pinche programa que, cómo me divierte, ¡que Dios te bendiga! Gracias por todo, cuídense, buenas noches, sean felices, nos vemos la que sigue. Feliz año, feliz Navidad, sean felices, abracen a sus familias, los que les guste eso, y los que no, no se pongan a reclamarme.